Dios lo bendiga, hermanos. Empezamos con el servicio, nos ponemos de pie. Está escrito cómo fueron los días del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó. Salvo. Está escrito cómo fueron los días del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó. Pero a Noé salvó, salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Arará, y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto nos llevará. Aleluya. Este es el gran tiempo del atardecer. Este es el gran tiempo del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la novia, y es para la novia, la elegida del Señor, y la está elevando hacia perfección, hacia perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, hacia el monte más alto, al monte de Arará, y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió, que Cristo nos envió, a la estatura de un varón perfecto nos lleva. Las aguas, oh, las aguas levantaron al arca Noé. Aleluya, hacia el monte más alto, hacia el monte más alto, al monte de Arará, y la plenitud de la palabra
estatura de un varón perfecto. Nos... Una vez más, las aguas levantaron al arca de Noé. Aleluya. Las aguas levantaron al arca de Noé. Hacia el monte más alto, al monte de Ararat. Y la plenitud de la paz que Cristo nos envió. Que Cristo nos envió. A la estatura de un varón perfecto nos llevará. A la estatura de un varón perfecto nos llevará. Aleluya, a la estatura de un varón perfecto, esa piedra de corona. De un varón perfecto nos llevará. Gloria al Señor, su palabra solo nos llevará a esa estatura de un varón perfecto, a perfección. Nos dará ese sello de Dios. Gloria al Señor. Nuestro hermano Constante, invitarlo para una oración. El Señor Jesucristo, la palabra les bendiga, hermanos. A los presentes, a los que estamos interconectados, vamos a orar. Padre Celestial, en este nuevo día, Señor, donde celebramos el día de tu resurrección, Señor. En este nuevo día, este nuevo amanecer, Señor, donde el sol ya ha salido y nuestras expectativas crecen cada vez más, Señor, por saber más de ti, Señor, y nutrir nuestras almas con ese maná escondido, Señor. Te damos las gracias, Señor. Y hoy día ponemos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, a llenar nuestros corazones. Ponemos en tus manos este servicio, Señor. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Invitamos a la hermana Evelyn. Gloria al Señor. Ese sol ya ha salido, ese sol de justicia. La palabra de Dios para traernos el verdadero entendimiento de este tiempo. Salido el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Ya ha salido el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Son buenas nuevas de redención. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom. Ya ha salido el sol. Llegó la libertad en la tierra. Ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado. Volve cada uno a vuestra era. Volve cada uno a vuestra gran familia. La libertad en la tierra. Ha llegado el año de jubileo.
sus almas en Pentecostés. El mismo espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros con aclamación, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas en Pentecostés. El mismo espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros voz de aclamación, produciendo obras predestinadas. El Rey de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El León de Judá ha vencido para mí los siete sellos. Es la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. En la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos. En la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom, ya ha salido. Aleluya, Shalom, ya salió el sol. Aleluya, pregonad libertad en la tierra. Gloria al Señor, porque deberíamos estar gozosos, contentos, porque Él no ha cambiado, Él es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo nunca cambiará. Aleluya. Poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Ese Dios está presente hoy aquí. Así como Él obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Así como Él obró allá, aleluya. Así como Él obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Mensaje de siete sellos será revelado solo a la novia de Cristo para ese tiempo. Aleluya. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham,
Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo. ¡Aleluya! Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Así como el obro allá, aleluya. Así como el obro allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Aleluya, Él no ha cambiado, Él es el mismo. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz. Caminemos en su luz. Aleluya, caminemos en la luz de su palabra, de la palabra de Dios. Esa palabra que hará que poseamos las puertas de nuestros enemigos. Gloria al Señor. Los niños pueden pasar. Thank you.
Gloria sea al Señor, somos ese ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrastrar. Esos soldados invencibles con corazón perfecto, como esos valientes de David, con nuestra única misión, la misión de coronar al Real Hijo de David. Amén. Aleluya. Cantemos este cántico. Soldados invencibles. Aleluya. A los valientes que amaban a David tenían corazón perfecto, dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey. Sus rostros como rostros de leones y diestros con ambas manos. ¡Aleluya! Ellos estaban reflejando a los valientes de este tiempo final. Y los valientes que amaban a David tenían corazón perfecto, dispuestos a pelear y vencer. ¡Aleluya! Para coronar a su rey. Como rostros de leones y diestros con ambas manos, ellos estaban reflejando a los valientes de este tiempo, a los valientes de este tiempo final. Y somos soldados invencibles. Arruinaremos el reino de Abías, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David, al Real Hijo de David. Somos soldados invencibles. Arruinaremos el reino de Adonijas, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Los siete truenos nos están despertando. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció, y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. ¡Aleluya! Tenemos un solo objetivo: hacer la voluntad de nuestro Rey. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció, y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, esos valientes de David, con un solo objetivo. Tenemos un solo objetivo: hacer su voluntad, hacer la voluntad de nuestro Rey. Somos soldados invencibles. Arruinaremos el reino de Adonijas, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Somos soldados invencibles. Arruinaremos el reino de Adonijas, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Aleluya, esa es nuestra misión: hacer su voluntad. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, nuestro absoluto. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. A los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad.
conocernos como Él nos conoció. ¿Y qué mayores obras podemos hacer? Somos el ejército invencible, invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo: hacer la voluntad de nuestro Rey. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció. ¿Y qué mayores obras podemos hacer? Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo: hacer la voluntad de nuestro Rey. Somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Somos soldados invencibles, somos soldados invencibles. Aleluya. El reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de Dios. Somos soldados invencibles, somos soldados invencibles. Arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al Real Hijo de David. Gloria al Señor. Somos los valientes de David de este tiempo, con un solo absoluto: la palabra de Dios, el Real Hijo de David. Aleluya. Nuestra hermana Janet, con las demás hermanas, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, solo pon la palabra de Dios enfrente y todo saldrá bien. Aleluya. Permanecer en la palabra de Dios.
El Señor, es glorioso entender que solo Él es digno de toda gloria y honra. Aleluya, por su misericordia, por su verdad. La palabra de Dios, esa es la verdad. Nuestra hermana y las demás hermanas. Thank you.
final de su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: Cordero en Pentecostés. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Gloria, sino a tu nombre da gloria.
no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Pero pasará una vez más, la gloria postrera será mayor que la primera, siete sellos nos reviven de va hacia tu nombre, Señor. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Tu nombre da gloria, gloria al Señor. Podemos tomar asiento, hermanos. Invitamos al hermano Gerson. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra después de este canto. Siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías lo oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén.
después de las siete edades de la iglesia. Hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado a la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la misión de acabar con el oprobio de Jerusalén. De cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición, con el oprobio de Jerusalén. Reunirnos para meditar la palabra de Dios. Vamos, bueno, una alegría ver a nuestros hermanos de algunos lugares. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos, bienvenidos. Y vamos a leer una escritura. Saludamos también a los hermanos en la transmisión, Dios los bendiga grandemente. El libro del profeta Ezequiel. Capítulo 8. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios.
Ezequiel 8, desde el 6 en adelante. Es que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré. He aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. He aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. He aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todo... Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, hija de Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subió una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, que ha abandonado la tierra. Vamos a orar un momento y luego seguimos leyendo más escrituras. Dios Todopoderoso, queremos dirigirnos a ti, Señor, como nos dijiste en tu nombre, para suplicarte que nuestro corazón pueda, Señor, tener la actitud correcta hacia tu palabra, el anhelo, Señor, ferviente en nuestro corazón de poder conocer el misterio por el cual, Señor, tú puedes sacarnos hacia una vida diferente, hacia una vida nueva. Esa es tu promesa y es tu plan. Señor, enséñanos. Enséñanos a mirar, Señor, tus huellas y caminar en pos de ello. Porque dijiste que tú eres el único camino de regreso a la eternidad. Por lo tanto, Señor, con esa expectativa de que tu palabra ilumine tanto el alma de los creyentes, vamos a enfocar, Señor, nuestro interés. Vamos a enfocar, Señor, toda nuestra atención, fijar, Señor, nuestra vista en las Escrituras y tú, Señor, hagas tu parte, abriéndola a cada corazón de tus hijos, Señor. Y cada uno pueda, pues, entonces recibir la bendición y la gloria que contiene tu palabra para poder, Señor, tener esa visión tuya en sus corazones de una vida gloriosa, Señor, por la cual tú has pagado el precio ahí en la cruz, por la cual has enviado, Señor, el mensaje de los 7 sellos. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por esta oportunidad, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Pueden pues, tomar asiento. Y vamos a continuar este tema que estamos viendo acerca del mundo invisible del ser humano. Y hemos visto cuál es el plan de Dios para llevar a la gente hacia la estatura de un varón perfecto. Era 7 escalones, 7 virtudes, pero para entrar a operar en ellos solo hay algo que estorba, solo había algo que estorba, que el hombre no entienda cómo operar, que el hombre no entienda dónde recibir la palabra de Dios. Es indispensable porque la palabra de Dios tiene resultado, solamente que no funciona en cualquier lugar de la vida del ser humano. Entonces es importante el entendimiento para saber dónde recibir la palabra de Dios. Y es ahí donde podemos mirar, hemos visto en la Biblia y también estamos viendo en el mensaje, cómo es que el ser humano es un misterio que muchos científicos ahora están descubriendo eso. Están entrando a trabajar, y eso es lo que el hermano Graham dijo, el hombre, la ciencia, terminará pues muchas veces encontrando a Dios antes que los predicadores. Porque ellos están entendiendo... Después de la Segunda Guerra Mundial, el profeta tuvo una visión y dijo, después de la Segunda Guerra Mundial la ciencia se multiplicaría y empezaría a trabajar con el mundo invisible. Porque antes decían, solamente lo creo lo que veo, pero ahora el hombre está trabajando en aquello que sus ojos no alcanzan a ver. ¿Sí? Era el mundo del internet, el mundo pues, de la telefonía celular, de todo el mundo de los satélites. Empezaron a descubrir y a gente a pensar, porque todos decían, existe lo que vemos, pero alguien pensó, y... ¿Qué tal si nuestros ojos no están viendo todo lo que existe? ¿No habrá algo más allá de eso? ¿Sí? Entonces empezaron a trabajar con ello y hemos visto que el mundo cambió. Y las fuerzas más poderosas son las invisibles. Porque antes para llevar un mensaje de un lugar a otro, pues en el tiempo de los incas eran los chasques y corrían y se cansaban, le pasaban el mensaje a otro y así. Bueno, después vino ya pues el mundo del automóvil. Entonces uno enviaba su carta, luego le apareció el teléfono, el telegrama. ¿Sí? El avión, pero hoy día es instantáneo el mundo del internet, el mundo que no se ve, usted no ve por dónde va lo que usted escribe, no ve por dónde envía su voz, no ve por dónde envía su imagen, pero llega.
es tan real, se acerca tan cerca que podemos hablar nosotros. Estamos hablando tal vez a 15 metros, ya nos está escuchando, pero a miles, a veces de kilómetros pueden estar oyendo de una manera instantánea. Entonces, el hombre descubrió eso, no lo creó, solo lo descubrió, porque cuando Dios creó, todas esas cosas estaban ahí. Ahora, y eso que el hombre sin Dios, con un corazón no correcto. Entonces, ¿qué cosas puede descubrir el Hijo de Dios bajo la voluntad de Dios, bajo la vida que agrade a Él? ¿Sí? Los logros aquí son grandes beneficios para la vida temporal. Grande beneficio para la vida temporal, porque usted puede, pues, a través del mundo invisible, tener sus negocios, ya no necesita ir a distintos países a comprar, puede hacer las compras directo por internet, puede entrar a cualquier tienda. Bueno, hay tantos beneficios. El hombre natural ha logrado eso. ¿Cuánto más puede lograr el hombre en Dios? ¿Sí? Porque muchas cosas se hicieron en los días de Noé. Muchos grandes logros. Era una edad más científica que hoy. Porque Jesús dijo que la ciencia de hoy lograría parecerse, pero no igualarlo completamente. Porque allá fue tan impresionante que ellos podían viajar en naves espaciales tan poderosas que iban y venían como viajar de una ciudad a otra, hacia la luna, al espacio. Hoy es un gasto bastante grande, porque allá ellos descubrieron mucho y usaron mucho como combustible el poder atómico. Hoy se usa para los reactores nucleares, para las bombas atómicas, pero allá era más capaz la ciencia ya. Entonces, por eso es que rechazaron el mensaje de Noé. Cuando Noé impactó con su mensaje que el juicio de Dios vendría, entonces ellos hicieron todas sus investigaciones y le pusieron los documentos a Noé. No existe posibilidad de que se cumpla tu profecía. No ha llovido hasta ahora. Hemos examinado todo el espacio. Ahí está, léelo, no hay. Porque mucha gente creyó, mucha gente se animó y empezaron a caminar. Y cuando vieron los informes de todos ellos, pues entonces dijeron, déjenlo solo. Pero Noé sabía que la ciencia y el hombre puede investigar y lograr grandes logros, pero sin Dios jamás va a llegar a descubrir la verdad que necesita. Entonces nos damos cuenta que eso ocurrió allá. Entonces dijo el profeta, una explosión movió la tierra de su eje, una explosión atómica. Entonces otra vez explosiones atómicas en este tercer ay van a regresarlo, sí, a su eje. Y es allí donde muchos empezaron a trabajar, como por ejemplo tenemos el Israel, naciones últimas que vinieron a escena, Israel, Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruida, pero cómo cambiaron su mundo, cómo lo lograron, cuál fue su secreto, sus grandes riquezas de petróleo, de oro, de eso, no tenían nada. Israel solo tenía un desierto, era los dos extremos, desierto máximo e inundación máxima, ciénagas y todo. Entonces, pero ellos empezaron a entender, somos un pueblo bajo Dios, allá Dios pudo cambiar el desierto con Moisés. No está Moisés, pero pues que hable las rocas, pero podemos perforar las rocas, y se inventaron el sistema agrícola que hoy ha inundado el mundo, ya sea por aspersión o por goteo, y ha sido un gran despertar en la agricultura mundial, por causa de que ellos encontraron una necesidad. Esta es la única tierra que tenemos, no sirve, no hay nada, pero no tenemos otro lugar a donde ir. Nos han matado, nos han masacrado, acaban de matar más de 6 millones de nuestros hermanos. Estos niños que no tienen padre, madre, pues, ¿qué hacemos con ellos? Empezaron a valorar la vida humana. Cuando ellos empezaron a valorar y a tener respeto a esos pequeños, entonces ellos empezaron a descubrir tantas cosas que en pocos años, desde el 48, que han sido nación, están pues a la par con toda potencia mundial, obviamente no en territorio ni en habitantes, pero en logros, ¿sí? Cerca del 30% de todos los premios Nobel, de todos los más grandes logros de toda la ciencia mundial lo tienen ellos. ¿Se da cuenta por qué? Porque ellos trabajaron para traer un bienestar a su gente. Cuando el ser humano empieza a dar valor y respeto al ser humano, simplemente su entendimiento se multiplica. Pero cuando nos damos cuenta, no hay ese respeto hacia el ser humano, hacia el prójimo, por más grandes recursos. Uno de los territorios con más grandes recursos es pues todo este continente de Sudamérica, casi recursos inexplorados, pero la falta de respeto hacia su prójimo le mantiene ciego a las grandes, tremendas cosas que hay. Si usted compara, pues, ¿qué tiene Colombia, qué tiene Perú, qué tiene Ecuador, Chile, todos estos países, compárelo con lo que tiene Israel. Hermano, tal vez en calidad, en todas esas cosas, pues será, pues, es incomparable, en territorio, en todo, es incomparable, ¿sí? Desiertos, nada más desiertos. Ellos tuvieron que traer el agua, cruzar cuatro naciones para poder hacer llegar
y repartir en casa todas esas naciones, y un proyecto de trabajaron día y noche como 12 años para poder cambiar su desierto. ¿Se da cuenta? Entonces, pero nosotros tenemos agua hasta que nos inundamos a veces. Por ahí hay abundancia de recursos. Entonces, ¿qué está pasando? No hay nada de lógica, porque usted mira Japón, ¿qué tiene? ¿Tiene oro? No tiene. ¿Tiene petróleo? No tiene. ¿Tiene agricultura? No tiene. ¿Ganadería? No tiene. No tiene. ¿Qué tiene entonces? Estos países tienen más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Al ver su gente masacrada, tanto Israel como Japón, al ver la desgracia en la que se encontraban, empezaron a valorar qué hacemos por nuestra gente. Y eso se les multiplicó su entendimiento. Entonces, hoy día cambiaron su realidad. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. No es entonces que somos país pobre, que somos gente con situaciones adversas, sino es el enfoque, es el entendimiento con respecto al ser humano. Con respecto al ser humano. Como decía allá en Japón, si los carros un poco se golpean, se bajan a revisar, ¿estás bien? Sí. Sí, todo bien, gracias. ¿Y tú? Sí, todo bien. Pues ahora, ¿sabes qué? Yo voy a pagar. El otro dice, no. Piensas que tú vas a pagar, yo voy a pagar esto. Y el otro, no, y la pelea es por quién paga. Ellos, aquí la pelea, paga tú, y si es posible se huyen, dejan ahí a la gente tirada. ¿Por qué? Porque les enseñaron desde niños el respeto al prójimo. ¿Se da cuenta? Entonces ellos son muy disciplinados en cuanto al respeto hacia el prójimo, hacia el trabajo de los demás, hacia las necesidades de los demás. Entonces ellos tomaron una decisión de trabajar para satisfacer las necesidades de los demás, pero de una manera excelente. Por eso cualquier producto japonés que usted se encuentra, pues se le ganó una reputación de que, pues, buena marca, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que exactamente es así. Podemos mirar muchos países que empezaron a tener ese respeto al ser humano, su condición cambió. Entonces, lo que pasa en el mundo, sobre todo del mensaje, es eso, la falta de confianza, la falta de confianza en la capacidad de cada ser humano. Porque cuando Dios vino y se encontró con los personajes en la Biblia, qué tremenda realidad que Dios empezó a revelarles a ellos. Yo voy a leerles una parte aquí, por ejemplo, rápidamente, Éxodo capítulo 3. Cada vez que Dios desciende y lo encuentra, empieza a revelarle estas cosas al ser humano. Cuando se le encontró aquí a Moisés, en Éxodo 3, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, a una buena tierra y ancha. Tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que lo oprimen los egipcios. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Observe como Dios, cuando se encuentra con alguien, mira, le dice: ¿sabes qué? Este es el problema que yo estoy viendo. ¿Sí? Israel, el pueblo, los descendientes de Abraham, mi profeta, están en una situación terrible. Yo he visto eso. Qué bien, Señor, tú estás viendo. Qué bien, tú lo vas a ayudar, porque el concepto es: Señor, ayuda, ayuda. Cámbiame, Señor, Dios mío, ayuda. Entonces, todo el clamor es que Dios haga las cosas. Pero cada vez que usted encuentra la Biblia, es el creyente entiende diferente: Señor, enséñame cómo yo cambiar las cosas. Porque cada vez que Dios vino, dijo: bueno, yo no puedo hacer nada, Señor, ayúdales. ¿Cuántas veces oró Moisés que Dios lo ayude? Porque se acordaba de la desgracia en que estaba su gente. Pero cuando Dios vino, le dijo: sí, yo sé cómo están, mira, están en terrible situación, los oprimen, están en situación adversa, ¿sí? Y he descendido para librarlo. Ah, sí, Señor, qué bien, anda. No, le dice: por tanto, yo te voy a enviar a ti. ¿Se da cuenta que los planes de Dios puede llevar a cabo el hombre? Porque Dios decidió que sus planes para el hombre solo se van a llevar a cabo por el hombre. Entonces, ¿qué es? Moisés pensaba que él no podía.
Moisés pensaba que él no era capaz. Moisés pensaba, Dios tiene que hacerlo. Y Dios viene y le dice, tú tienes que hacerlo, Moisés. Y es ahí donde empieza la discusión. Será lo mismo con nosotros cuando Dios empieza a mostrarnos que cada ser humano, mientras su jornada esté en la tierra, él puede cambiar la situación de su vida y por ende a muchos puede ayudarles a cambiar su vida. ¿Sí? Obviamente no a todo el mundo, porque tal vez mucha gente está satisfecha con su condición, pero uno que otro en angustia, en desesperación, él puede tener los recursos para cambiarlo. Por eso cuando le dice Moisés, Dios a Moisés, ven ahora, yo te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo, a que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y sabe qué dice Moisés? Respondió Dios. ¿Y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta mientras le dice el Señor, yo he descendido, yo lo voy a hacer. Bien, amén, Señor, hasta eso sí. Y luego tú tienes que ir allá, sacar a Israel de Egipto, quitarle el pueblo al Faraón. ¿Y yo? ¿Y quién soy yo? Moisés no podía, no pensaba que él podía hacerlo. Y ese es el pensamiento con el cual hemos sido invadidos en nuestro ser, de que las cosas que Dios y su gran voluntad de Dios para el ser humano, él tiene que hacerlo. Nosotros no tenemos nada que ver con ello. Pero la Biblia da testimonio que todos los planes de Dios y la gran bondad de Dios, los grandes deseos de bendecir Dios a la gente, siempre será por la vía del hombre. Cuando usted empieza a creer esas cosas, empieza a entender que Dios, usted no está en la tierra por casualidad, sino que su jornada en la tierra tiene un propósito de ser una ayuda, de ser una bendición, una salida para muchos que todavía no pueden lograrlo. Entonces empieza a preguntarse, Señor, ¿qué puedo hacer? Y en esas preguntas empieza a venir el entendimiento de cómo nosotros operar de tal manera que seamos causa de alegría, de ánimo, de fortaleza a los demás y no causa de problema. ¿Sí? Entonces, Moisés dice, no, ¿yo quién soy? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Tú sí, pues Señor, tú puedes hacer esa grande cosa, pero yo no. Eso está en la mente humana. Cualquier cosita, Señor, por favor, haz eso, por favor. Cualquier cosa, Señor, y queremos que Dios haga todo. Pero en la Biblia dice Dios, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Yo te voy a autorizar que lo hagas, pero tienes que hacerlo tú. Nosotros vemos, Dios sacó a Israel de Egipto, pero, cierto, le mostró su plan a Moisés. Le mostró su deseo. Dios le dijo, no quiero ver a mi pueblo perecer, no quiero verlos azotados, masacrados, todos los días como esclavos. Yo no quiero eso y lo comparto contigo porque quiero que tú también no quieras eso y tú quieras luchar por ellos. Y si tú quieres luchar, yo te voy a ayudar. Es glorioso. Cada ser humano que quiera luchar por el bienestar de su prójimo, en este caso, hermanos, por el bienestar de los creyentes, ¿sí? Por una vida saludable en gran manera de los creyentes, pues simplemente Dios les abrirá el acceso hacia esa vida poderosa. Dice Moisés, ¿y quién soy yo para ir? El verso 12, y respondió, ve, porque yo estaré contigo. Si tú vas, no por ti, si tú empiezas a correr una carrera, no solo por ti, pero empiezas a correr una carrera para cambiar la situación mala de los demás, yo iré contigo. Esa es la clave. Cada cosa que nosotros hacemos, si en nuestro corazón el objetivo es, no solo por mí, ¿sí? De repente usted quiere hacer un trabajo, o de repente una empresa, algo. Entonces automáticamente si usted va con el pensamiento, no solo por mí, sino también por alguien más, entonces Dios va con usted. Entonces dice aquí, ve, yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dios le dice, pues tú lo vas a lograr, yo sé que puedes, y tú lo vas a sacar, y cuando lo saques en este monte vas a venir a adorar. ¡Qué confianza de Dios! Porque cuando Dios le encuentra a una persona, ¿sí?, con su palabra, es porque ya esa persona, Dios le ha provisto todo lo que necesita para tener éxito en lo que le envía. Y dice Moisés, Señor, yo llego a los hijos de Israel y les digo, Dios, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y yo me pregunté, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Y Moisés empieza con sus excusas. Dios empieza a tener tanto compañerismo con él que Moisés, en 80 años, sale con su bastón caminando. Le preguntaban, ¿a dónde va Moisés? A libertar a Israel. Tu ejército, aquí está una varita. ¿Sí? Y lo hizo. ¿Cómo pudo creer que él puede hacerlo? ¿Cómo puede creer que un anciano de 80 años puede ser una gran bendición para toda una nación? Cuando uno se encuentra con Dios, su corazón se llena. Se llena de anhelo, de deseo. Y de poder para actuar en eso a favor del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Miremos otra escritura rápidamente aquí en el libro de Jueces. Jueces el capítulo 6. El pueblo está clamando en una condición terrible.
que están prisioneros otra vez, esclavos. Dios envía un profeta y luego él desciende. Y aquí hay un joven otra vez. Ayer era un anciano, aquí es un joven. Es un muchacho. Dios dejó estas escrituras para mostrar que no es la edad la que hace las cosas, simplemente la determinación en el corazón. Dice el versículo 11, Jueces 6, 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esto es un entendimiento bueno. Dios está con nosotros, ¿y por qué todos estos problemas? ¿Por qué toda esta circunstancia adversa? Y luego Dios le dice, mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Oye, le dice, muchacho, tú eres tan fuerte, eres tan poderoso, y con esa fuerza liberta todo Israel. ¿Qué? Moisés dijo, yo no puedo. A ver, ¿qué dice Gedeón? El verso 14, entonces le respondió Gedeón, dice, ah, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre y Manasés, yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo yo voy a hacerlo? Entonces nos encontramos que la gran plaga que existe en el pensar humano es que las cosas de cambiar la vida a la gente, de ayudar al resto del pueblo de Dios, eso tiene que hacerlo Dios, nosotros no tenemos que participar en ello porque no podemos. Pero la Biblia empieza a mostrar a cada vez que se encuentra Dios con alguien, le dice, haz eso. Por eso cuando se encontró con David, otra vez, el más menor, le dijo, liberta a Israel. Entonces dijo, está bien, Señor, lo creyó. Cada vez que encontraba a Israel en problemas, él estaba dispuesto a salir en batalla y sabía, yo puedo vencer. ¿Por qué? Porque no estoy peleando a favor mío solamente, estoy peleando a favor del pueblo de Dios. Entonces dijo, si tú vas a favor de tu prójimo, a favor de tu hermano, yo iré contigo. Esa es la clave, ese es el secreto. En cada cosa que emprendamos, dejemos el egoísmo y empezamos a pensar, ¿cómo esto que voy a emprender, también quiero que me ayude a mí, pero que ayude también a alguien más, que ayude, ¿sí? Como, por ejemplo, si es un trabajador, ¿sí? Voy a trabajar, me ayuda a mí, quiero que tal vez yo gane un sueldo, pero que también al que me dio el trabajo, pues tenga ganancia. Sí, pero a veces es al revés, ¿sí? Voy tratando mi fuerza, que otro se enriquezca, y nada más uno hace por ahí y se hace el trabajador. Entonces, con esa mala actitud no hay forma de salir de la condición errada. La actitud correcta que Dios le enseña a Moisés, porque Moisés no estaba contento, quería salir de solamente ser un pastor de oveja, porque él nació para ser un líder, él nació para ser un gran profeta. Y él tenía ese deseo, él estaba en su naturaleza eso. No estaba feliz solo siendo un pastor de ovejas, porque en las ovejas nadie le obedecía, nadie le prestaba atención. Más bien él tenía que estar preocupado que a ver a qué hora van a tomar agua, a qué hora van a ir a comer su alimento. Pero entonces cuando Dios le encontró, pues entonces le empezó a mostrar cómo lograr eso. Igual con Gedeón. Entonces nos damos cuenta que Gedeón terminó creyéndole a Dios. Ahora era increíble, un muchachito, el más menor, y salió creyéndole a Dios. Y salió con un deseo, con un proyecto. Voy a cambiar la condición de mi nación. ¿Qué proyecto? Le dije, estás loco. Y tenía un poco miedo. De noche empezó a actuar hasta que empezó a ver la gloria y el poder de Dios. Y a nadie podía detener a alguien que los pensamientos de Dios lleguen a ser sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estorba a que esa realidad tome lugar? Ahí es donde queremos trabajar y mirar. Aquí acabamos de leer en Ezequiel. ¿Cómo es que le dice Dios al profeta Ezequiel? ¿Sabes dónde está el problema en Israel? El problema no lo vas a ver con tus ojos. El problema está detrás de lo que los ojos ven. El problema está donde la gente piensa, Dios no ve. ¿Por qué nosotros nunca nos preocupamos? La gente se preocupa en peinar su cabello porque Dios y me van a ver todo despeinado. Se preocupa en la apariencia, en lavarse la cara, en vestirse, en la apariencia de la ropa y tengo que plancharlo porque quiere guardar una apariencia. Eso es natural, ¿sí? Pero nadie se preocupa en limpiar y enriquecer el mundo de sus pensamientos. ¿Sabe por qué? El mismo pensamiento que invadió a Israel aquí dice, nadie me ve. Como no, eso no se ve, pues no hay preocupación de cuidar eso. Recuerde, y Dios le dice, ese es el error de Israel. Ese es el problema con Israel. El problema es que ellos han descuidado completamente el mundo que piensan que no se ve. Pero el mundo más real es el mundo que es invisible. Por eso, como vimos ayer, cuando la persona vive aquí en su mente, son dos mundos en los que la persona puede vivir: el mundo de su mente y el mundo de su alma.
Dos mundos diferentes. ¿Y cómo es cuando una persona vive en su mente y cómo es cuando una persona vive en su alma? ¿Sí? Cuando la persona vive en su mente, él puede vivir toda la vida ahí, pero al final, cuando muere, su mente lo empieza a dejar porque su mente está conectada con su cerebro. Muere su cerebro, pues muere su mente. Y entonces le encuentra su alma, y se encuentra con otra realidad. ¿Sí? Entonces, de donde vende, viene la desgracia para el ser humano. Entonces, vamos a mirar cómo aquí el profeta nos enseña de este mundo invisible. Voy a leer aquí el mensaje, un sonido incierto. Los datos como el profeta abre esto, lo que pasa en el ser humano. Párrafo 64. Dice aquí. Mensaje, un sonido incierto, párrafo 64. Como estaba diciendo hace unos cuantos días, aquí en alguna parte, hablando sobre el detector de mentiras. Nosotros sabemos que ese instrumento existe, el detector de mentiras. Cuando alguien empieza a negar y a declararse inocente en algún caso, pues le dicen, vamos al detector de mentiras. ¿Sí? Porque, y el detector de mentiras está conectado no con su mente, sino con su sistema nervioso. Entonces su mente dice una cosa y el detector de mentiras dice otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron, hay algo en el ser humano que no puede mentir. Hay una conexión con su cuerpo que no puede mentir. Y esa conexión es su sistema nervioso. Entonces dice, ahora fíjense atentamente. Quiero que presten mucha atención. Le ponen un detector de mentiras a ustedes y ustedes tratan de personificar esa verdad. Tratan de decir, esto es verdad. Pero ahí en el interior de ustedes, en el subconsciente, está un lugar llamado el alma. Y esta mente intelectual no gobierna esa vibración del sistema. O sea, la mente, usted con su mente puede decir una cosa. La mente domina, puede hablar, es decir, esto es así y esto no es así. Pero dentro, lo que está conectado con su alma no es controlado. La mente no controla el alma. ¿Se da cuenta? La mente no lo puede controlar al alma. No lo domina, porque lo que controla su cuerpo es su alma. Ahora, es importante esto. Por eso toda la táctica astuta de este espíritu maligno de Satanás era lograr hacer que la persona opere en su mente fuera de su alma. ¿Cómo son las cosas? Dice aquí, la mente solo es un director. Los dirigirá a ustedes, les va a guiar en su vida, pero es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios, su mente. Ustedes no pueden conocer a Dios por medio de su mente intelectual, porque ese es uno de los recursos o los canales que conduciría a ello. Pero su alma es lo que los gobierna. Ustedes son lo que son por medio de su alma. Lo que la persona es las cosas que pasó a su alma. Ahora, Satanás, el enemigo de Dios y del hombre, lo sabe bien. Y él sabe que no puede hacer al hombre daño desde afuera. Nosotros vemos cómo es que Balac pensó, voy a hacer daño a Israel. Contrató a Balaán, un profeta, dijo, maldícelos. Y Balaán trataba de maldecirlos y no pudo. ¿Por qué? Porque nada va a entrar en su vida que usted no lo acepte. Por eso, cuando las enfermedades van a instalarse en su vida, entonces lo primero que aparecen son síntomas. Y usted dice, uy, creo que puedo estar mal del hígado de repente. Cuando usted empieza a hablarlo y usted empieza a aceptar esa posibilidad, recién se establece. Pero mientras se queda en el síntoma y dice, pues no lo acepto. Yo no acepto, yo no doy mi aprobación, porque esta es mi vida, este es mi cuerpo y yo no autorizo. Y Dios no le puede obligar, tampoco el enemigo. ¿Sí? Pero cuando no entendemos, entonces viene alguien, ten cuidado, tal vez puede estar enfermo de los riñones, tal vez del hígado. Y uno, sí, con razón. Y mira, cuando estás un poco enfermo, a veces te da sueño, a veces te cansas, a veces, y dices, sí, me canso, sí, esto, creo que sí estoy enfermo de los riñones. Recién eso se establece, recién eso toma lugar. ¿Se da cuenta? Mientras tanto, no. No puede ser forzado usted a algo que no ha aceptado en su mente. Entonces el problema es que uno acepta estas cosas. Entonces dice, pero la mente no los gobierna, los gobierna el alma. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo sucede las cosas? Cuando la persona opera en su mente, la persona puede recibir mucho conocimiento, puede saber muchas cosas, puede aprender tantas verdades y puede caminar tan cerca con Dios, pero no tiene ninguna intención de operar en ello, porque no puede. La mente es que no gobierna, la mente no puede dar las órdenes al cuerpo. Nada usted hace. Por eso hay muchas cosas que usted sabe y desea hacerlo y quiere hacerlo. Hay muchas cosas que usted empieza a admirar y dice, así quiero ser, así quiero hablar, así quiero actuar.
¿sí? Porque hay cosas dignas de mucha gente que usted mira, sí, me gustaría ser así de respetuoso o saber así y ser especialista como él, y puede hacerlo. Pero ¿por qué no se mueve hacia eso? Cuando está solamente en la mente, cuando las cosas solamente están en la mente, solamente se queda en conocimiento y nunca va a la práctica. Pero cuando usted entiende cómo funciona, para que el alma dé la orden a su cuerpo, usted tiene que mantener, si es un pensamiento que usted entiende, eso es correcto, debo hacer eso, entonces usted tiene que fortalecer eso. ¿Cómo lo debo hacer? Tiene que mantenerlo ahí constantemente en su mente hasta que pasa al alma. ¿Sí? Lo que Jesús dijo, si no perseveras en algo, nunca va a ocurrir. Entonces digo, ahí tiene que perseverar, y nos puso el ejemplo de una viudita, que un juez es injusto, no le hace justicia, pero la viudita dice, hazme justicia. Le dice, no, más tarde dice, hazme justicia. No, mañana le dice lo mismo. E insiste hasta que por fin se da cuenta. Eso se rompe, así es. El ser humano, cuando es perseverante, cuando algo es perseverante, él termina aceptando. Esa es una de las cosas que Satanás descubrió, ¿sí? Y el ser humano, cuando es por perseverancia, él termina aceptando eso. Es como hablaban de una pequeña niña, que su mamá le dijo, mira, no hay nada hoy día, anda, dile al dueño de este edificio que no se alquila el lugar, que en el tiempo de crisis de americana, le dice, dile que nos preste 50 centavos, si no, no vamos a comer hoy día, y no vuelva sin eso. No sé cómo haces, pero dile que te preste. Y cuando lo vio, y en ese tiempo todavía el racismo, ella era una niña morena. Entonces la niña le dice, ¿qué quieres? Le dice a la niña, ¿tú qué haces por acá? ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le preste 50 centavos. Olvídalo y vete antes que me moleste. Pero a la niña le ha dicho, no, no vengas sin eso. Y la niña estaba tan convencida, y le dijeron, no, vete, sí, señor. Y se quedó ahí. Y él se puso a trabajar. Cuando dio vuelta otra vez, ¿qué, no te dije que te vayas? Sí, señor. Ah, bueno, y seguía ahí. Cuando volvió, ah, no, pues dijo, no te vas así, ahora vas a ver. Y el sobrino del dueño estaba ahí y se asustó porque ya lo conocía, que era bien un carácter terrible este hombre. Ahora, ¿qué le va a pasar a la pobre niña? Seguro que le va a dar pues su paliza. Y cuando él se fue decidido a golpear a esa niña, y la niña caminó hacia adelante, hacia él. Mi mamá dice que quiere esos 50 centavos. Toma los 50 centavos. Y de ahí no entendía qué le pasó. Cuando alguien está convencido de algo, ya no hay quien pueda detenerse. Por eso el profeta dice, cuando alguien opere en fe y se convence de ciertas escrituras, fe jamás acepta el no por respuesta. Porque sabe que algo es verdad, ya no, las excusas ya no existen. Por eso cuando Josué y Caleb caminaron en ese mundo, dijeron, se fueron allá, los grandes gigantes dijeron, aquí nadie pasa. Josué y Caleb dijo, yo sí. Aquí nadie va a entrar. Ellos dijeron, nosotros sí. Los 10 espías dijeron, cierto, tiene razón, no podemos. Y Josué dice, nosotros sí. No podemos, nosotros sí. Hay que apedrearlo a estos por ser positivos. Y lo querían matar por ser positivos. Cuando el ser humano empieza a entender eso, ya no acepta. Por eso cuando Jesús fue a la muerte, Él dijo, nadie me quite la vida, yo mismo la pongo. ¿Saben por qué? La puedo levantar. Él empezó a hablar y hablar. Sí, eso, y empezó a decir, si lo destruyen este templo, en 3 días lo levanto. Los demás entendían que era un templo natural. Él dijo, este templo, si lo destruyen, en 3 días lo levanto. Nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para levantarla. Entonces dijeron, ¿qué está hablando él? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Es primero examinar si es correcto, si es algo digno, si es algo verdadero. Usted empieza a volverse positivo. Quiero lograrlo, quiero hacerlo, y termina siendo realidad. No hay nada que se pueda detener. Como los hermanos Wright, si usted lee la historia de ellos. Ellos empezaron, ellos eran gente que arreglaba bicicletas. Era su taller de bicicletas. Eso es lo que ellos tenían. Pero luego los dos se volvieron expertos en ello. Y luego pues dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Así va a ser toda nuestra vida? ¿Sobre esto va a ser nuestro negocio? ¿Nada más vamos a vivir de esto? ¿Nada más existimos nada más para eso? ¿No habrá algo más que hacer? Y hicieron el automóvil, hicieron eso, pero no era algo más. Y empezaron a mirar el cielo y empezaron a ver cómo el águila volaba. Y luego se le ocurrió a uno de decir, medio que tenían miedo a hablarlo hasta que lo hablaron. ¿No podremos ir al cielo, no solo, todo atado a la tierra toda la vida? Y cuando empezaron a darlo a conocer a los demás, dijeron, están locos. Tuvieron que irse a un lugar secreto, que nadie los moleste, porque se burlaban tanto, pensaban que están locos, a hacer sus entrenamientos. Se estrellaron 163 veces.
En una de esas casi se murió, se quebró todos los huesos, uno de ellos. Pero no podía, se recuperaba, y a mí ya un poco ya podía caminar otra vez, hacer lo mismo. Porque algo adentro decía, tiene que haber una forma, no hay nada imposible. Y lo lograron. Era gente persistente, era gente perseverante. Henry Ford, ¿cuántas veces quebró? Ya, cada vez que lo veían Henry Ford, los que tenían dinero le tenían miedo. Este viene a pedir, este otra vez va a venir con su proyecto, que de carro, que sin caballos. ¿Sí? Él va a venir con eso. Y algunos lo apoyaban. ¿Sí? Terminaba convenciéndolo. Decían, este no, va a venir, seguro que me va a hablar de su proyecto y quiere que lo apoye. ¿Sabes qué? No lo voy a apoyar. Y después que hablaba Henry Ford, decía, está bien, te apoyo. ¿Por qué? Porque él estaba convencido. No sabía cómo hacerlo, no le salía. Y lo apoyaron y otra vez quebraba, y otra vez quebraba, y otra, hasta que una vez lo hizo. Pero tuvo que trabajar escondido ya, porque ya le veían otra vez, está loco, decía, tantos años. Como este Walt Disney, este muchacho. Hermano, le decían, busca trabajo, ya su papá lo odiaba ya. ¿Lo que te pasa? ¿Te gusta la pereza? ¿No quieres trabajar? Busca trabajo, le decían, déjate con esas cosas, ya has fracasado, ya convéncete que no puedes. Le trataban tan mal que si está bien va a buscar trabajo. Una semana no, decía, pero yo puedo hacer algo. Y otra vez volvía. Comía de la basura, se quedaba en la calle. Pero decía, el mundo necesita una forma de poder estar alegres. La vida es dura, la vida es difícil. Pero quiero hacer algo. Quiero darles algo que en algún momento tengan una razón de sonreír. Ese es su sueño. Él no sabía qué iba a descubrir exactamente. Porque hasta ese tiempo la televisión, el cine y todo. Eso estaba casi en cero. Pero él decía, quiero traer algo, algo donde el ser humano pueda sentirse contento, a que el ser humano, cansado de su trabajo, ellos puedan tener algo que disfrutar. ¿Sí? Trabajó tanto, fue tan perseverante, el profeta dice, porque tenía una llave. Él sabía, ¿sí?, que hay algo que el ser humano necesita y quería lograr esas cosas. No lo hacía por dinero, no le importaba si hay ganancia o no. ¿Se da cuenta? Pero hasta ahora Walt Disney, pues, como sacaron las estadísticas, dice que ellos ganan en un año más que todo, que la producción petrolera de México. Solamente pues con dibujos animados. ¿Por qué? Porque la gente tenía un propósito en la tierra. Decían, está bien, yo trabajo, gano mi salario, pero solo para mí. Pero si yo quiero dar algo a la gente. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos cambiaron ese mundo. Entonces es igual cuando nosotros nos damos cuenta aquí, cuando vivimos solo en la mente es egoísta, egocentrista, arrogante, soberbio, todas las cosas malas que operan en el ser humano operan en la mente. Eso no puede estar en el alma. El alma no ha sido creado con eso, el alma no ha sido diseñado, pero tanto se mantiene el pensamiento egoísta hasta que pasa el alma y el alma transmite y da orden al cuerpo. Pero no se origina nunca en el alma esas cosas, ¿por qué? Porque no ha sido creado el alma del ser humano para ser así. El alma del ser humano ha sido creado para vivir como Jesús vivió. De una manera que puede cambiar la vida a los demás. Lo cambió de tal manera que abrió el acceso a una vida mejor. Entonces, nos damos cuenta, el profeta dice, cuando la persona vive aquí en la esfera de su mente, por eso es que la persona no tiene apetito de acercarse a Dios. No puede hacerlo. Pero cuando la persona empieza a sincerarse y a querer una realidad, entonces recién pasa hacia su alma. Y cuando la persona pasa su alma, entonces recién va a querer saber cómo hacer las cosas. Saber, ¿sí? Si esto hace, ¿qué pasa? Porque cuando uno vive en su mente, no examina lo que hace. Cuando uno vive en su mente, solo actúa, pero no examina el resultado de eso. No examina el resultado de sus palabras, el resultado de sus acciones, solo actúa. Pero cuando él entra a su alma, empieza a examinar las cosas. Por eso que la religión errada fracasó. Por eso el profeta nos dice aquí, el párrafo 65, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Cuando ellos estaban llamándolo a él maestro, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los religiosos allá en los días de Jesús no lo reconocieron a Jesús? Porque ellos nunca, cuando uno opera en la mente, hermanos, nunca examina las cosas de Dios por la Escritura, nunca, no recurre a la palabra de Dios para examinar si esto es correcto o si esto no es correcto. Solamente seguía por su instinto y por su instinto dijeron, no, Jesús es falso, ¿por qué? Porque no viene y es un muchacho y no viene a pedir permiso para sus reuniones a Caifás, no viene a pedir permiso a sus reuniones a los fariseos y saduceos. Y de esa manera, entonces, lo rechazaron, porque solamente diagnosticaron las cosas desde la esfera de su mente. Voy a leer aquí en el párrafo 79.
del mensaje, la palabra hablada, es la simiente original. Para empezar a descubrir cómo el ser humano puede ser una persona diferente. No solamente, por eso se da cuenta, en el mundo hay muchos, hoy día hay muchos conferencistas y gente motivadora, gente que anima, y la gente va a la conferencia, sale animado, pero nunca casi cero veces lo lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque mientras él vive en su mente no puede cambiar nada. Entonces dice aquí el párrafo 79 del mensaje, la palabra hablada del nacimiento original, parte 2. La palabra hablada del nacimiento original, parte 2, del 18, del 3, del 62. ¿Sí? Párrafo 79. Si algunos lo tienen, estamos dando tiempo que lo busquen. Además pueden tomar su nota y luego estudiarlo. Es importante esto, porque siempre hemos estado buscando saber cómo traer siendo una realidad mejor en cada creyente. Dice párrafo 79, voy a leer. Ahora regresemos, repasemos y finalicemos para algo. Recuerden ustedes que de qué se trató el servicio del domingo pasado, la entrada al alma, ¿recuerdan? Ahora, hay una matriz en lo físico y hay una matriz para el espíritu. ¿Creyeron eso? Hay una matriz espiritual y una matriz física. Entonces el profeta empieza a mostrarnos cómo es la mente del ser humano, cómo opera, ¿sí? Así como usted ve el vientre de la mujer o de cada animal hembra, ¿sí? El vientre, ¿qué hace? Recibe la simiente. Y simplemente el vientre está diseñado de tal manera que la simiente que llega ahí empieza a manifestarse, empieza a crecer y a tomar la forma a la realidad de donde vino esa simiente. Si la simiente vino de un toro, esa pequeña simiente empieza a tomar en el vientre la forma a la imagen de donde vino. Si vino de un pato, igual. Si vino de un venado, igual. Si viene de un humano, entonces también empieza el vientre que hace un trabajo. Ahí una vez que esa pequeña simiente llega al vientre, entonces en el vientre está enseñado de tal manera que empieza a tomar la forma, a la imagen de dónde está viniendo esa simiente. Si es humana, dentro del vientre empieza a formarse, a la imagen, ¿sí?, de la fuente de donde vino. ¿Se da cuenta? Entonces, y no sale del vientre hasta que completamente ha tomado la forma. Completamente ha tomado la forma de donde vino. Si es un becerro, si es un humano, si es un pollo, ¿sí? Entonces, dice, el ser humano es así en la esfera de su mente. En la esfera de su mente es así. Y es ahí donde uno tiene que vigilar. Si nosotros empezamos a recibir pensamientos de la fuente errada, la mente simplemente hace un trabajo. Lo hace crecer. Lo hace, trabaja de tal manera hasta que nace. Las cosas naturales del vientre natural nacen en esta tierra, salen del mundo del vientre hacia el mundo físico, hacia el mundo del oxígeno acá, hacia el mundo, ve usted, donde nuestros ojos pueden declarar las cosas. Pero cuando las cosas están en el vientre de la mente es como un vientre. Cuando las cosas empiezan a formarse en la mente, terminan naciendo en el mundo del alma, ¿sí? Cuando la forma está completa, entonces van hacia el mundo del alma. Y desde el mundo del alma, entonces viene la manifestación hacia el mundo visible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mente es como la tierra. La tierra no selecciona, la tierra solamente es su trabajo de la tierra no es, el trabajo de la tierra no es producir la simiente, porque la tierra no produce la simiente, solo recibe. La tierra recibe si es semilla de maíz, si es semilla de trigo, si es semilla de papa, si es semilla de yuca, de limón. La tierra solo lo manifiesta. Si es cizaña, lo manifiesta. ¿Sí? Entonces, así es la mente del ser humano. Por eso es, cualquier pensamiento que le llegue a su vida, usted tiene que saber, si usted lo deja ahí, ¿sí? Si usted lo deja ahí, ese pensamiento, si es errado, terminará llevándola a actuar a usted igual a la fuente de donde vino ese pensamiento. Hay dos mundos, el mundo de las tinieblas, el mundo de Satanás y el mundo de Dios, el mundo de la luz. Y ambos mundos están soltando sobre usted su semilla. Ambos mundos están soltando sobre su mente pensamientos.
Y uno tiene que saber seleccionar. El agricultor, si no selecciona qué planta, la tierra lo manifiesta. Aparece todo tipo de hierba. Pero el agricultor, el administrador, dice: esta hierba no vale. Y esta sí. A esa lo riega, a esa lo fertiliza y a la demás lo destruye. Si no hiciera eso, tendríamos todo un caos. Todo cizaña, todo sería, pues, ¿sí? Un bosque. Pero cuando hay un administrador en esa tierra, entonces dice: qué bonito está esto. Mira los árboles, disfruta de los árboles correctos. Y no hay árboles malos, no hay espina. ¿Por qué? Porque se administra. La tierra no ha hecho eso. La tierra produce todo tipo de semilla. La mente del ser humano es así. Todas las semillas del mal y las semillas del bien están llegando a su mente, ambas semillas. Así como en la tierra crece la cizaña y también la planta correcta. ¿Qué hace el agricultor? Lo administra. Y dice: aquí esta cizaña no va a prosperar. ¿Sí? Lo voy a cortar o voy a ponerle hierbicida, pero esta planta es la que yo quiero porque esta me da ganancia. Exactamente, el ser humano tiene que aprender a lo mismo en su mente. Tiene que aprender qué pensamientos le van a dar a él ganancia y qué pensamientos le van a arruinar esa ganancia. Entonces hay pensamientos, la cizaña lo llevaría a un caos económico y difícil de situación para vivir cuando él deja que la cizaña pues inunde su siembra de maíz, inunde su siembra de cualquier árbol correcto. Si él deja que la cizaña lo deja a su voluntad, la cizaña es más veloz, es más rápida, ¿sí?, que la planta correcta. Entonces, ¿qué consecuencia de él dejarlo y no de ser bien activo en destruir la cizaña? La consecuencia es que a él le va a ir mal. Entonces, todo mal que le viene al ser humano es porque él no administra los pensamientos, el mundo de su mente. Lo deja que nada más fluyan, porque piensa, pues nadie lo ve, pues al fin y al cabo solo son pensamientos y no le pone atención. Pero eso que empieza en la mente termina materializándose con el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Nos damos cuenta, por eso Jesús cuando vino le dijo: el problema de ustedes y nunca podrán hablar lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque adentro son malos. Porque de la abundancia del corazón habla loca. Nunca podrán hablar algo, nunca podrán estar interesados en algo que no haya llegado a su mente. Dios sigue soltando los pensamientos del cielo, los pensamientos de su palabra. La semilla que usted siembre, si usted no lo atiende, la cizaña va a acabar con ello. ¿Sí? Y si usted sembró maíz, hasta 4 semanas no lo atendió a esa planta y no le quitó la cizaña, esa siembra ya no, ya, si va a cosechar, pues, hermano, no cosecha ni el 20% del 100. ¿Por qué? La cizaña tiene un poder tan grande para absorber todos los nutrientes de la planta correcta. Y la planta correcta empieza a ponerse tan débil. Así es. Cada pensamiento errado, todas sus buenas intenciones son debilitadas. Todos sus buenos propósitos son debilitados. Todos sus planes correctos empiezan a debilitarse. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por qué ser así? ¿Por qué vivo así? Otros resentidos, otros melancólicos, tristes, deprimidos, llenos de ira, de tantas cosas. ¿Por qué? Porque uno no ha soltado el mundo de su pensamiento, no lo administra. Piensa que eso no tiene que ver. Como dijimos ayer, los poderes más grandes son los que menos hacen bulla, son los más silenciosos. ¿Sí? Pero tienen un resultado tan tremendo. Usted mira el poder de la radiación. Es la muerte cabalgando. No lo huele, no lo ve, no lo oye. Y mata por miles y a veces millones de años. ¿Sí? Usted mire el sol, cómo se evapora, cuántas miles de litros de agua todos los días. Nadie lo ve, el agua subiendo hacia arriba, nadie oye eso. Estamos ahora mismo girando a una velocidad grande en la Tierra. Pues ni vemos, ni los sentimos, porque las cosas más poderosas son las más silenciosas. Así es en la vida del ser humano. Los poderes más grandes que dominan su realidad son aquellos que él no lo percibe, no ve, porque vienen las situaciones, porque vienen toda situación adversa. Por eso vimos como Jeremías dijo que no hay alguien que investigue y que sepa por qué vienen todos estos juicios. ¿Por qué? No hay alguien que entienda que todo depende de los pensamientos que ellos están pensando, de las imaginaciones en lo que viven.
Por eso nos damos cuenta. El profeta dice, ¿qué es? La mente es una matriz donde va a desarrollarse cada pensamiento que usted lo recibe ahí. Dijo el profeta, es como un árbol. Toda ave llega ahí. Usted no puede impedir que los pensamientos lleguen, pero sí puede impedir que se queden ahí. No puede impedir, todo pensamiento va a llegar, como toda ave llega a un árbol, al árbol de su casa si quiere, pero sí puede impedir que hagan su nido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es el entendimiento con el que debemos nosotros entender. Todas las cosas visibles primero empiezan en la mente, porque todo lo que Dios creó primero dice, ¿dónde estaba todo el plan de Dios que para luego materializarlo? ¿Dónde estaba? En su mente. ¿Sí? Y luego empezó a llevarlo a cabo. Es lo mismo con el ser humano. Es lo mismo con el ser humano. Por eso nos dice el profeta aquí, ¿ve? Hay una matriz, estoy leyendo el párrafo 79, hay una matriz en lo físico y hay una matriz en el espíritu. Una matriz espiritual y una matriz física. Y la mente es la matriz del espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es tan tremendo que no hay pensamiento que usted viene pensamientos cerrados. Piénselo. Siempre, cada vez que usted está buscando hacer lo bueno, hacer algo digno, algo honroso, Satanás lo va a bombardear con algo que le arruinará la vida. Para arruinarlo la vida, él no lo va a hacer desde afuera, físicamente. Para arruinarle a usted la vida, lo hace simplemente suelta la simiente, ¿sí? La semilla en su mente. Pensamientos que le harán daño. Entonces el ser humano piensa, son pensamientos, son inofensivos, no hacen nada. De eso depende el resultado de la persona. Por eso Salomón dijo, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Nosotros somos el resultado de los pensamientos que hemos venido acumulando. Algunos trataron de esforzarse y acumular pensamientos correctos. No se olvidaban de sus metas, de sus propósitos. Y yo quiero lograr esto. Y lucharon y muchas cosas lograron. ¿Sí? Pero no entendemos la clave. Cuando nosotros entendemos la clave de esto, pues hermano, usted puede tener una persona con más logros gloriosos. Cuando toma la decisión, no voy a dejar al azar mi mente. No voy a dejar que simplemente las semillas, porque la tierra no selecciona. Las semillas, ¿qué hace? Viene la lluvia, viene el calor y sale todo tipo de semilla. La tierra no ha producido esas semillas, ya estaban ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace? Cuando se manifiestan, uno dice, ¿y este árbol qué hace aquí? Aquí no lo quiero en mi patio, no quiero en mi huerto esto. Y empieza a administrar eso. Así es, cuando empieza a manifestarse y pensamientos vienen a escena. Si una persona entra en matrimonio, rápidamente la semilla del adulterio es sembrado. La semilla de la infidelidad, la semilla del descontento, la semilla de que pierde el respeto y pierde el interés en la otra persona, es sembrada. Es sembrada, una semilla, un pensamiento simple, pero esa semilla crece. Crece y la gente termina diciendo, ya no siento nada por ti, ya no te amo, el amor murió. Mentira, solo son semillas erradas que crecieron y él no lo administró. Fueron pequeñas semillas antes y cuando esas semillas crecen termina siendo hablado por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces dice, pero no, mira, solo siento, ya no, entre nosotros ya no hay nada que nos una. ¿Pero por qué tuvo que? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Primero son pequeñas semillas. Cuando usted va a emprender un trabajo o algo, si es un trabajador, la semilla se suelta. Mira, tú trabajas bastante, te esfuerzas bastante, estás dejando toda tu fuerza. Y mira, el dueño se está enriqueciendo por tu trabajo. Semillas para que nosotros hagamos con descontento nuestro trabajo. ¿Se da cuenta? Y si usted emprende algo, un negocio o algo, rápido suelta, te va a ir mal. De repente vas a perder. La única salida es que estafes, es que engañes, es que hagas el producto bamba o falsificado. ¿Se da cuenta? Y todas esas semillas. Y uno dice, y uno lo hace, ¿qué hace? Al hacer un producto errado. Simplemente él está actuando mal con su prójimo. Y la actitud mala con el prójimo lo saca Dios de nuestra vida. Porque Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Gedeón, si tú vas a favor de tu prójimo, yo voy contigo. ¿Se da cuenta? Son semillas, son pensamientos que vienen a escena que terminan siendo una realidad. ¿Cómo es la mente? Es un vientre, ahí se empieza a germinar. Si yo empiezo, no vigilo y dejo que pensamientos que vienen del bajo mundo, pensamientos que vienen de las tinieblas, los dejo que manifiesten, terminarán a mí moviéndome a esa imagen de donde vienen esos pensamientos.
Entonces, ¿qué me conviene? Saber seleccionar. ¿Qué tipo de pensamientos tener? ¿Se da cuenta? Saber seleccionar. Como dije, usted va a encontrar eso. Va a encontrar eso en el hogar. Va a encontrar eso en los padres y hijos, una relación. Cuando el hijo y el papá, ¿cuál es la relación con la mamá? ¿Sí? La mamá, pues, todos los días trabajando para proveerle alimento a los niños. De repente le compré esto, lo otro. Y el niño dice, quiero esto. Y la mamá tal vez le dice, no, eso no. ¿Qué hace Satanás? Solo ese pensamiento continuamente. Solo bombardea sobre el hijo ese pensamiento. Solo ese, que no le dieron su gusto ese día. Entonces el niño le dice, mamá, tú eres mala, a mí nunca me compras nada. Y esa vez te acuerdas que te dije no me compraste. Y todos los pensamientos de que todos los días le atiende, todas las cosas buenas que ha hecho, Satanás se lo quita. Busca atacar todo lo correcto. Entonces el niño, no quiero saber nada con mis padres, estoy harto de mis padres. Desde niño lo han atendido, desde niño lo han cuidado. ¿Sí? Entonces el hijo, la mamá le dice, hijo, no hagas eso. Eso va y lo hace. ¿Por qué? Porque guardó un rencor a los papás. Hijo, no quiero verte con malas compañías. Va y lo hace. Hijo, no quiero verte que seas borracho. Va y lo hace. ¿Por qué? Pensamientos. Pensamientos. Solo pensamientos que tal vez en algún momento mamá lo castigó. En algún momento mamá no le dio el gusto. En algún momento tal vez mamá no lo atendió lo que quería. Y de esa manera es envenenada la mente del ser humano. Y termina una mala relación entre padres e hijos. Igual es entre esposo y esposa. Si una vez algo el esposo hizo mal, Satanás lo bombardea todos los días ese pensamiento. Y cualquier cosita le saca la luz. Y sabes que, ¿te acuerdas? ¿Sabes que hiciste eso? Y todas las veces y todas las cosas buenas que hizo, ni se acuerda, ni lo habla. Entonces, cuando uno entiende eso, hay que saber qué tipo de pensamiento seleccionar en mi memoria. Uno tiene que decir, en mi archivo de mi memoria, no tengo que almacenar pensamientos que me traigan una mala relación con la pareja, con el esposo, o con los hijos, con los hermanos, con la ciudad. No quiero almacenar en mi memoria nada que me traiga rencor, nada que me traiga resentimiento, nada que me traiga ira, soberbia, altivez. ¿Qué es? Porque todo empieza en la mente del ser humano. Todo en la pieza, en la mente del ser humano. Ese es el vientre. Toda vida que usted ha visto aquí tiene que empezar en un vientre. Bien en el vientre de la tierra, toda semilla. O bien en el vientre de cada especie. Ya sea de animales, ¿sí? Todo empieza en un vientre. Todo lo que va a salir a este mundo tiene un vientre primero. Todo humano que está aquí tiene que haber tenido un vientre primero. Toda planta que está aquí es el vientre de la tierra primero. ¿Sí? Todo animal tuvieron que tener el vientre de su mamá primero. Las mismas cosas que van a sucedernos, las acciones que nosotros tenemos, el pensamiento que tenemos, la paz que tenemos, el ánimo que tenemos, todo eso primero tiene que haber estado en el vientre de la mente antes de llegar a nosotros y afecte nuestra realidad visible, nuestra realidad física. Por eso recuerde, ¿qué es? No podremos nosotros dejar que la palabra de Dios tenga efecto si no sabemos dónde hay que ponerle una atención máxima y administrar las cosas. Y eso es en la esfera de la mente. Voy a leer aquí. El párrafo 70. El párrafo 70 del mensaje, son un sonido incierto. El párrafo 70. Observe. Estamos mirando esto en la Biblia. Por eso dice Jesús, dijo, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Y luego dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo las cosas llegan al corazón? Desde la mente. De la mente van al corazón y del corazón sale a lo físico. Es un proceso. No toma lugar así de fácil. ¿Sí? No toma lugar así de fácil. Es tan inofensivo mientras está en la mente. Es como un bebé. Usted no sabe qué va a ser esa persona cuando nazca. Tan inofensivo. Pero cuando sale empieza a manifestar su resultado. Entonces dice que para los 70. Ahora, esta persona, ¿qué si ustedes pudieran tener alguna vez esta alma en su interior? Su alma. ¿Qué pasaría, dice, si el alma de la persona en su interior lo pudieran tener tan en armonía con Dios que su alma y Dios fueran juntos uno? Entonces ustedes podrían pedir lo que quisieran y les sería dado a ustedes.
Dice, si el creyente lograra trabajar para poner su alma tan en armonía con Dios, hermano, sería tan poderoso que la persona dice, podría, Señor, quiero esto. Y Dios le concedería. ¿Por qué? Porque Dios nos lavaría de primero del egoísmo y nos daría a nosotros un corazón que desearíamos vivir en esta jornada terrestre, aquí, pero siendo nunca una influencia a sanar errado, siendo siempre una razón y una motivación hacia lo correcto. Dios dijo, si Josué, Gedeón, si tú vas en favor de la gente, yo iré contigo. Moisés le dijo, si tú vas en favor de la gente, yo iré contigo. Jesús les dijo a ellos, vayan y prediquen el evangelio, den estas buenas nuevas. Si van, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema de nuestra, de que de nosotros nos alejamos de Dios? ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que no administramos nuestros pensamientos. Y cuando no administramos nuestros pensamientos, dejamos que se establezca ahí cosas que no nos conviene. Y de esa manera terminamos con el resultado errado. Por eso dice, ¿qué pasaría si la persona llega a esa condición? Vamos a avanzar al párrafo 74. Al párrafo 74. Dice así. Cuando la palabra de Dios dice que es así, no hay nada en el mundo que se pare en su camino de una persona. Cuando la persona toma algo, hace algo, porque él vio que está escrito en la palabra de Dios, hermano, ante esa persona ya no hay quien lo detenga. Porque él, ¿sí? Es tan poderoso cuando la persona toma una relación correcta con la palabra de Dios. Por eso cuando él ve que la palabra de Dios dice así, ya no hay nada en el mundo que se pare en su camino. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ustedes se están poniendo en el lado correcto de Dios. Se están poniendo al grado que pueden pedir lo que quieran y les será dado. Porque no hay nada que se interponga allí. No hay ningún razonamiento. Desechamos esos razonamientos. Son un obstáculo en su camino. Escuche esto. Hagan su mente a un lado. Escuche esto. No digan ustedes lo que razonan, lo que ven, lo que piensan. Este es el secreto. Antes de hablar cualquier cosa errada, usted tiene que saber que lo que usted va a hablar va a establecerse. Y uno tiene que aprender a cuidar su lenguaje. Cualquier cosa negativa, aprenda a no dejar que salga de su boca cualquier cosa negativa. ¿Sí? Porque a veces hasta para los niños, ¡ah, ya no te soporto, no vales nada! Algunos dicen, hasta en la cárcel vas a terminar seguro algún día si vas así. Hermano, eso sucede. Sucede, eso ocurre. ¿Sí? Eso es tan poderoso que termina siendo así. Es como la historia de este Barnes, creo apellidaba este muchacho. Empezó a leer la historia de Edison en su día, cómo está inventando las cosas. Oh, le gustó tanto. Y dijo, oh, yo quisiera un día trabajar con él. No para él, con él. Quería ser socio de él. Y todos se reían, ¿por qué? Porque pues era bien pobre. Pero y empezó a seguir leyendo, a informarse, oh, cómo este gran hombre está cambiando el mundo. Le gustó tanto, hasta que un día dijo, no, ha llegado la hora de irme a ser socio de Edison. Pero no tenía pasaje, no tenía nada. Tuvo que irse pidiendo por ahí que el tren le lleve de lugar a lugar. Y cuando llegó todo desvestido, toda una vestimenta tan usada. Y cuando llegó y le dice a Edison que ha venido para ser socio de él, bueno. ¿Sí? Y Edison lo mira, dice, pues parecía un vagabundo. Pero dice, al escucharlo hablar, se veía tan sincero. Y como él había salido también de ese mundo, le dijo, está bien, te voy a dar un trabajo, te voy a conseguir un trabajo, porque tampoco sabías, ¿qué sabes hacer? Nada. ¿Tienes dinero? No tengo. No tenía nada, pero quería ser socio de él. Se propuso eso. Bueno, le dijo, te vamos a dar un trabajo. ¿Sí? Y le decían, oye, ¿qué, ibas a ser socio de él? Sí, dice, voy a hacerlo, yo no sé cómo, pero voy a hacerlo. Y seguía 2, 3 años trabajando ahí, pero él seguía con eso. Hasta que un día Edison se inventó como algo como una máquina de escribir fue. Y los vendedores le dijeron, eso no vale, eso nadie lo va a querer comprar. Todos lo rechazaron. Nadie quiso hacerse cargo de eso. Y este estaba mirando ahí, limpiando las cosas ahí. Y cuando lo vio Edison que se volvió triste con su invento, le dice, yo sé que su máquina sí vale. ¿Que sí? Le dice, ¿cómo sabes tú? Sí, yo sé que usted no se inventa algo. Todos sus inventos han sido buenos. Esto no va a ser malo. Sí. Sí, pero una vez que lo ha rechazado, pero deme a mí la oportunidad de venderlo. Y empezó a tener tan éxito y terminó siendo socio. Sí, después hicieron ya el reportaje y le preguntan a Edison cómo fue. Dice, pues, en realidad era para que lo vote. Dice, pero algo adentro había. La forma de hablar de él se veía inocente, sincero, como hablaba.
¿sí? Y seguro y perseverante. Todas las cosas van a venir a escena siempre y cuando sepamos nosotros administrar nuestro pensamiento. Por eso el profeta dice, ya no haga caso, no siempre hable lo que piensa. Primero investigue, ¿sí? Si lo que tiene, lo que usted piensa realmente es así. Porque muchas veces tenemos pensamientos que no son verdad. Y hablamos sin saber la consecuencia de eso. Es muy poderoso lo que el ser humano habla. Voy a leerles aquí, luego volvemos acá, pero en el libro de Proverbios. Libro de Salomón. Proverbios capítulo 18. Observe cómo viene la desgracia, dice, sobre el ser humano. Todas las desgracias, ¿por qué vienen? Porque a veces uno, hermano, tiene esa manía ¿de qué? De quejarse. De ver siempre la habilidad, y cuando uno está en la mente, ve de una manera nítida toda la adversidad, los obstáculos, las situaciones adversas. Y lo peor que hace, lo habla. Entonces el profeta viene y dice, ya no hable lo que su mente deleita, porque la mente no le dicta lo correcto. Cuando usted opere en el alma, antes de hablar algo, investigue si es verdad. ¿Sí? Entonces dice aquí Proverbios 18, el versículo 6, dice esto: los labios del necio traen contienda. ¿Sí? Lo único que uno está hablando para siempre traer ese tipo de cosas. Y su boca los azotes llama. Cuando uno dice es un necio, uno que no es entendido en lo que está hablando, con sus propias palabras está trayendo hacia él los azotes. Todo está mal, exactamente. O sea, el mal puede estar tan lejos, a kilómetros de usted, pero al hablarlo, dice, los azotes lo está llamando hacia él. Nada viene a usted que usted no llame. Por eso Jesús vino y puso esta regla: lo que buscas, hallas; lo que pides, recibes; lo que tú llamas, eso se abrirá para ti. Él mostró cuán poderoso es el lenguaje del ser humano. ¿Se da cuenta? Tú dices, ¿qué hace? Su boca del necio, los azotes llama. Mire el verso 7: la boca del necio es quebrantamiento para sí. ¿Cómo viene todo tipo de dificultades para la persona que no entiende y no administra su entendimiento? Todo tipo de problema lo atrae hacia él. Lo atrae hacia él. Porque a veces dice, va fulano, ya va a ver lo que le va a pasar. Y empieza a hablar cosas malas a veces contra alguien. Pero todas esas cosas malas se vuelven hacia sí mismo. Por eso dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Cuando uno entiende las reglas, pues hay que saber hacer lo correcto. Por eso Jesús dijo, lo que quieres que pase contigo, haz con los demás. ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender a hablar, ¿se da cuenta? Y a mirar. ¿Por qué criticamos? ¿Por qué solamente miramos las cosas erradas de los demás? Entonces nos da razón de criticar. Pero empecemos a mirar las cosas buenas. Mire usted las noticias, todo lo malo. Pero ¿por qué no mejor centrarse en las cosas buenas? ¿Se da cuenta? Porque este sistema de noticias y de todo, si halló que la gente, cuando todo lo malo, ya sea un robo por acá, un secuestro por acá, cualquier cosa errada, hay que publicarlo. ¿Por qué? Porque la mente de la gente tiende hacia lo errado, tiende hacia lo malo. ¿Sí? Y de esa manera se fortalece a que la persona viva en el mundo del negativismo, en el mundo del pesimismo. Cualquier cosa buena que usted le habla a la persona, lo ve difícil. ¿Sí? Pero cuando le proponen lo errado, no lo ve imposible. Sea drogadicción, sea delincuencia, sea adulterio, esas cosas, lo ve posible, que son realmente difíciles. Por eso dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. ¿Sí? Por eso nos damos cuenta cuán importante es que nosotros entendamos que no hay nada en el ser humano, no hay nada en este mundo que el ser humano no lo traiga a escena. Por eso el profeta nos dice, todas las cosas que están aquí en la tierra han sido traídas a escena por el mismo humano. Así como el ser humano en lo natural toma cosas
y trae a escena aviones, trae a escena todas esas cosas, pero también trajo a escena la bomba atómica. ¿Por qué? Porque piensa, hay que cuidarnos de Rusia, hay que cuidarnos de Estados Unidos, hay que cuidarnos de China. Entonces empiezan a traer logros contra su prójimo. ¿Sí? Entonces, es exactamente el espiritual lo mismo. Observe. Dice el Proverbios capítulo 10. Bueno, Proverbios de verdad habla bastante, solo para referencia. Proverbios 10, el versículo 14. Proverbios 10, 14 dice: los sabios guardan la sabiduría, porque entienden lo que les conviene. Dice: mas la boca del necio es calamidad cercana. Cuando la persona no sabe lo que le conviene hablar, cómo debe hablar, hermano, dice, la desgracia se le acerca. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que sale por su boca. ¿Dijo Jesús eso o no? Voy a leerles, recordarles otra vez. San Mateo. San Mateo, el Evangelio de San Mateo. El capítulo 15. Dice el versículo 17, San Mateo 15, 17. Hermano, ¿hay una posibilidad de que la vida cambie para usted? ¿Cambie a todo a su alrededor? Existe. Dios lo anhela, lo desea, lo ha provisto. Así ha creado las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? No sabemos cómo administrar nuestra propia vida. ¿Sí? No sabemos vivir desde la esfera del alma. ¿Sí? Entonces dice aquí, el versículo 17, Jesús hablando: ¿no entendéis? Pregunta Jesús: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, observe, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y esto contamina al hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que lo que necesitamos enriquecer es nuestro lenguaje? ¿Volverlo más positivo? Por eso cuando usted lee el profeta dice: no hable lo que piensa, no hable lo que se imagina, no hable las cosas que vengan a su mente, no lo hable, porque no le conviene, porque de la mente solamente viene lo negativo, lo pesimista, la resignación a la condición no correcta. Entonces, ¿qué voy a hablar? Pues necesitamos cambiar nuestro lenguaje, necesitamos renovar, que nuestro lenguaje sea en una esfera más alta, porque todas las cosas que hablamos vienen a escena, ¿sí? Uno jala con eso, como por ejemplo Jesús dijo: lo que sale de la boca, y esto contamina al hombre. Dice el verso 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen la fornicación, de los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo, ¿de dónde sale? Del corazón. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Sí? Pero la gente piensa, sí, oye, tienes que lavarte, tienes que hervir el agua. Dice, igual que aquí, igual allá, allá hacia, ¿ve? Por eso Jesús dice, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pero lo que realmente contamina al ser humano, dice, es los pensamientos que él alberga. Y luego esos pensamientos terminan siendo palabras, terminan siendo su conversación. Cuando segunda dice, oye, te cuento que fulano, cuando la Biblia dice, no andarás chismeando, no andarás hablando las cosas negativas de tu gente. Y cuando uno empieza a hablar todas esas cosas, y hoy es popular, y los chismes de allá, el de la vida, y todas las cositas de allá, de acá, razones para criticarlo, eso atrae desgracias para la misma persona. Tanto para el que habla como para el que oye. ¿Sí? Eso hace más fuerte el mundo de la mentira. ¿Se da cuenta? Por eso cuando uno va a hacer algo, sobre todo hay que cuidar su lenguaje. Si no, uno empieza a cosechar lo errado. Vemos, lo dice el profeta, lo dice Salomón, lo dice Jesús. Por eso cuando ellos comenzaron a cambiar su lenguaje, mire, veamos qué dice Pablo aquí. Filipenses capítulo 4. Por eso, hermanos, el real cambio es en la vida interior del ser humano. La real transformación, por eso Pablo dijo, transformaos vosotros mismos, porque eso depende de nosotros. Pero ahora, Señor, cambio, me ayuda, mi Señor, me dice. Y uno está, por eso le mostramos, Dios le dijo a Moisés, mira, quiero hacer esto por mi pueblo, pero te quiero enviar a ti. Gedeón, yo quiero que tú libertes a la gente. ¿Por qué? Porque cada ser humano puede cambiar su realidad de una manera poderosa si logra administrar
¿Sí? Y no dejarse dominar del mundo de la mente. ¿Sí? Porque usted sabe, es un vientre. Lo que entra ahí terminará fructificándose. Terminará manifestándose. Por eso dice el profeta aquí, este Pablo, hablando aquí en Filipenses capítulo 4. Dice el verso 7, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Te cuenta lo que necesita ser guardado? Vuestros pensamientos deben ser guardados en Cristo Jesús. Si usted no logra administrar su pensamiento hacia lo correcto, su vida no puede jamás estar correcta. Cuando el mundo de la mente esté errada, eso llama, a través de la mente uno llama todo el tipo de desgracias que puede pasarnos en esta tierra. Algunos más, otros menos. Pero no hay nada que nos suceda de las cosas erradas que nosotros no estemos llamando desde la esfera de nuestro pensamiento a no saber administrarlo. ¿Se da cuenta? Por eso dice que hay que guardar nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces le dice a la gente, ¿cómo le predicaba a Pablo? Le dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, mire, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea de buen nombre, si es que hay algo de virtud ahí, si alguna alabanza, algo digno de ser alabado, en eso pensará. Le dice, tienen que saber administrar su pensamiento. Tienen que saber cómo hacer fuerte su pensamiento. Si es algo puro, algo digno de admiración, de alabanza, algo limpio, algo honesto, algo que sea de buen nombre, todo lo amable, todo lo verdadero. Pensar en eso, pensar en eso. ¿Se da cuenta? Les enseñó. Entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo, y eso viene, todo el tipo, el mundo del pensamiento viene muchas veces por la influencia del mundo en el que vivimos. Entonces hay que saber cómo administrar, hay que saber qué cosas oír y qué cosas no oír, hay que saber qué cosas, ve usted, pensar, qué cosas no pensar, qué cosas hablar, qué cosas no hablar, porque de eso depende el resultado de nuestros actos. El cuerpo, lo que hacemos en la vida natural, solamente es el resultado de las cosas que albergamos desde años atrás en nuestro pensamiento. Queremos una vida diferente, hay que renovar, ¿sí? Hay que trabajar para enriquecer de esto que Pablo dice. Nuestro pensamiento. Y cuando usted hace eso, y el medio más poderoso enviado por Dios para cambiar este mundo, nuestro pensamiento, es la palabra de Dios. Simplemente no puede resistirse el mundo de lo negativo hacia ese cambio, hacia esa realidad. ¿Se da cuenta? Por eso mire lo que Pablo dice, ¿ve? Voy a leer de nuevo. Por lo demás, el verso 8, hermanos, todo lo que es verdadero, algo verdadero. Por eso, hermano, dicen, oye, dijeron eso de fulano. Y usted lo hace correr. Oye, me dijeron eso de fulano, pero averiguó si es así. Usted toma una decisión. No quiero pensar nada que no sea real, que no sea verdadero, que no sea cierto, que no haya, que yo mismo no esté seguro que es así. Si solo es un rumor, yo no voy a pensar en eso. Si solo es un chisme, no me conviene. ¿Sí? No me conviene. Por eso Pablo les enseñó cómo vivir una vida poderosa. Si logran cuidar el mundo de su pensamiento, hermano, el resultado en sus vidas es glorioso. Por eso dice, todo lo verdadero, todo lo que sea honesto, ¿no? Cuando viene un pensamiento, oye, ganarás más si la medida fuera menos, si la calidad fuera menos, ¿sí? Usted dice, eso no es honesto, fuera de mi pensamiento. Y usted empieza a cuidar que su pensamiento no se degrade en calidad, de verdad, de honestidad, ¿sí? En algo que sea justo, todo lo puro, ¿se da cuenta? No deja que se degrade. Por eso a veces, oye, viene alguien y dice, bueno, ya está bien, uno se da cuenta, tal persona está desesperada por trabajo. Ah, sí, pero te pago tanto. Uno sabe que no está pagando lo justo, pero como está desesperado, ¿sí? Acepta. Entonces, uno dice, estoy ganando, gano bastante dinero porque estoy pagando menos de lo que pagaría otro, ¿sí? Pero más adelante vienen las consecuencias de la injusticia. Todo vuelve a uno. Uno cosecha lo que siembra. Entonces, hay que saber no dejarnos infectar de aquello que nos parece ganancia, que nos parece que nos va bien, que nos parece que es un mundo mejor, pero que no es justo, no es honesto, no es puro, no nos conviene. Porque en el presente parece que bonito, qué tremenda ganancia hice después. ¿Sí?
Entonces dice, por eso, todo lo bueno, todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo que es amable, ¿sí? Nunca dejar, para poder entrar al mundo de la amabilidad, hay que dejar el mundo de la falta de respeto, de la falta de consideración a los demás. Hay que entrar, cuando dice, en esto, pensar. ¿Por qué? Si no pensamos en amabilidad, no habrá forma de ser amables. Si no pensamos en justicia, no habrá nunca forma de nosotros ser justos. Si no pensamos nunca en la verdad y estar pensando en cosas verdaderas, nunca terminaremos en la verdad. Somos el resultado de lo que hemos albergado constantemente en el mundo de nuestros pensamientos. Pablo enseñó eso a la gente. Por eso Jesús, cuando vino, se mantuvo de día y de noche con ellos hasta que cambió el pensamiento de ellos. Entonces llegaron a ser los grandes apóstoles de Cristo y decían, oye, ¿cómo saben tanto? ¿Por qué? ¿Sí? Porque nosotros queremos saber tanto, pero a la misma vez quedándonos con lo que ya sabemos y que no ha producido resultado. Hacer una mezcla, hacer una hibridación, eso no resulta. Entonces hay que hacer una renovación de nuestro entendimiento. Para eso hay que saber qué oír, hay que saber, ¿sí?, en qué pensar, hay que saber qué clase de compañerismo buscar. Cualquier cosa, oye, esto es algo negativo, no me va a ayudar, ¿sí? Esto es algo que no tiene que ver con justicia, pues entonces no me conviene. ¿Por qué? Porque uno sabe, cuando alberga eso, terminará viviendo ese mundo, ¿sí? Antes que la persona sea injusto, primero tiene que haber pensado mucho en eso y haberse convencido de que hay ganancia siendo injusto, ¿sí? Por eso uno da cuenta que algunos, oye, ¿cómo le gano más a la gente? ¿No están fabricando el arroz de algo mezclado con plástico? Pero de esa manera le gano más a la gente. ¿Se da cuenta? Eso empiezan a pensar y luego les viene la idea cómo llevarlo a cabo. Usted va a darse cuenta cuán poderoso es el pensamiento, porque termina siendo realidad. Cuando usted piensa algo, cuando usted está pensando en algo injusto, entonces termina jalando los medios por los cuales usted puede llevar a cabo lo injusto. Si usted piensa en algo que es injusto, termina llegando a usted lo que necesita para llevar a cabo eso. Termina viniendo los asesores hacia eso. La ayuda que necesita para llevar a cabo aquello que usted está pensando. Probemos eso en la... Bueno, de ahí vamos allá. Pero dice aquí, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Les dijo que puedan mirar un ejemplo correcto. Y ustedes me vieron a mí hacer lo correcto. Entonces también trabajen en eso, le dice. Él mismo se pone como ejemplo para ellos. Voy a leer el libro de 2 de Samuel. Capítulo 13. Para que usted vea el poder que hay cuando un pensamiento llega a la mente de la persona. Si es un pensamiento, hermano, de que usted quiere decir una persona verdadera, una persona, ¿ve?, que no sea chismosa, entonces se acercarán a usted gente que no quiere saber nada con el chisme. Si usted quiere ser chismoso, se acercarán a usted todos los chismosos. Automáticamente, lo que entre en su pensamiento, jala. La compañía que tenemos afuera es aquello que albergamos en nuestro pensamiento. Miremos esto en la Biblia. 2 Samuel capítulo 13. Dice, aconteció después de esto. El segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Aconteció que después de esto, teniendo Absalón, era el hijo de David, Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamora de ella, Amnón, hijo de David. Observe, vino un pensamiento, vino una unción, vino algo a la mente de Amnón. Miró a su hermana, miró a su hermana, ese pensamiento, oh, dijo, me gusta mi hermana, y dejó que se quede el pensamiento ahí. ¿Se da cuenta? Dejó el pensamiento que se quede. Tal vez le pareció bien, le gustó y terminó albergando ese pensamiento. Solo era un pensamiento. Y terminó el enamorado. Pero no se lo decía a nadie, dice la Biblia. Que solamente él lo sabía. Y llegó a dejar lo que se haga tan poderoso, hermano, que empezó a afectar su vida. Mire, dice B. Dice y el verso 2. Y Amnón estaba tan angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Se le fue el apetito. ¿Sí? Se empezó a enfermar. Se da cuenta solamente el poder de dejar que ese pensamiento llegue ahí. Él debió haber dicho, esto no es un pensamiento correcto. Esto no es un pensamiento que viene de Dios. Fuera de aquí. Y se iba. Porque nada puede quedarse en su mente que usted no lo diga bienvenido. Su mente es como una casa. Cualquiera puede tocar la puerta.
Pero usted tiene el poder para hacerlo entrar o decirle, bueno, gusto saludarte, nos vimos, voy a cerrar mi puerta. Sí, pero él dejó que eso entre. Pensó, un pensamiento, nada más es un pensamiento. Así aparece. ¿Cómo se destruyen los hogares? Así. Porque Satanás, cualquier plan correcto que usted tenga, él busca arruinarlo. Si usted trabaja para alguien, busca arruinarlo como trabajador. ¿Cómo? Haciéndole pensar, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para que se enriquezca tu jefe? Y uno empieza a ser un trabajador mediocre, desganado. Y luego dice, vamos a reducir personal. Malos jefes. Sí, me botaron, mala empresa. Pero hermano, yo dejé alberga pensamientos egoístas, que no trabajé bien, y cualquier trabajador que no trabaja bien, pues, ¿quién lo quiere? ¿Sí? Pero si es uno que tal vez hace una empresa y tiene un personal y te hacen las cosas bien, entonces viene el diablo también le bombardea con pensamientos. Tal vez ser injusto con sus trabajadores. ¿Sí? Porque todo israelita cuida eso, porque Dios dio leyes en la Biblia. La Biblia dio leyes del trabajador con su jefe. Dijo, nunca le retardes el salario a él. Empezó a dar todas esas leyes. Que le dé tanta importancia al empleador a su trabajador. Y de esa manera Dios lo iba a bendecir. Entonces, por eso que a los judíos les va bien en todo el mundo. Porque saben cómo manejar eso. Pero el diablo para arruinarlo viene y le da pensamientos. O si no, pensamientos para hacer el producto malo. Y termina haciéndolo. Entonces uno tiene que saber albergar. Cuando Amnón empezó a albergar esos pensamientos, dice, empezó a angustiarse y a enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ella ser virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Estaba con esos pensamientos, solo, medio enfermo. ¿Y sabe qué pasa? Dice el verso 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. ¿Qué pasa? Entonces, cuando él albergó esos pensamientos cerrados, dice, eso empezó a darle amistad con un amigo astuto. ¿Sí? Con un mentiroso, con uno que era malo. ¿Qué? Porque, hermano, todo aquello que empezamos a encontrarnos con aquello que nos va a ayudar hacia esos pensamientos cerrados. Cuando empezamos a pensar lo correcto, nos terminamos también encontrando con aquello que nos va a ayudar hacia lo correcto. Es una regla. Es una regla, está en la Biblia. Por eso dice aquí. Y este, Jonadab, le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Ya no te veo igual, algo te pasa. Porque él lo tenía en secreto, solo eran pensamientos. Solo pensaba, nadie lo sabía. Pero quería hacerlo, dice, quería hacerla algo con su hermana. Y cuando él deseaba tanto eso, se acercó a él alguien para ayudarlo. Entonces dijo, ¿por qué vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, está bien, amo a mi hermana Tamar, hermana de Absalón. Jonadab le dijo, mira, yo te voy a dar el plan para hacerlo. Acuéstate en tu cama, hazte que estás el enfermo. Él dice, finge que estás enfermo. Le empieza a dar todo un plan para llevar a cabo. Una vez que él pensó, dejó que se almacene, luego terminó con la provisión, apareció a él todos los instrumentos que le iban a ayudar a llevar a cabo ese acto. Todo pensamiento jala la ayuda para manifestarse. Porque así es la mente, un vientre. ¿Qué hace esa pequeña célula? Empieza a jalar. En el vientre empieza a jalar todo lo que necesita para formarse completamente. Para los huesos, para todo el sistema corporal. Hasta que terminen una formación completa. Y cuando terminen una formación completa, el bebé tiene que salir a manifestación. ¿Se da cuenta? Pero esa pequeña célula en ese vientre tiene los potenciales para jalar. Por eso que a veces la mujer embarazada dice, quiero naranja. A veces de repente tampoco le gustaba mucho la naranja, pero en ese momento quiero naranja. ¿Por qué? Porque el bebé necesita un poco de vitamina C tal vez. ¿Sí? Tiene los potenciales. En la mente hay potenciales para jalar lo que necesita ese pensamiento. Así como en el vientre de la mujer, ese pequeño desde el vientre de la mujer tiene el poder para jalar lo que necesita hacia él. Entonces la mujer dice, quiero sandía, quiero manzana, quiero un mango. Entonces el papá corre porque sabe que si no le da, ¿no? Lo que dice, puede abortar el pequeño bebé. Así es, la mente tiene un poder para jalar la ayuda que necesita él. Solo tenía en su pensamiento y apareció este Jonadab, el ser astuto. Para llevarlo a cabo a los hechos. Cuando entendemos estas cosas, pues ya sabemos cómo trabajar. Y por eso Dios nos envió
su palabra. Por eso que Dios descendió, un pie en la tierra, otro pie en el mar, trayendo ese librito abierto. ¿Se da cuenta? El ser humano, como no entiende, deja libertad a su pensamiento, porque piensa, no, no pasa nada, todas las cosas ya son afuera. Y de esa manera vienen todas las desgracias del ser humano. Nada puede venir a usted que usted no esté jalando desde su mente, desde su pensamiento. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo les enseñó, dijo, miren, yo les voy a decir en qué deben pensar. Seleccionen su pensamiento. Sean bien seleccionadores de la forma de pensar. Si es algo verdadero, si es algo justo, si es algo puro, si es algo de buen nombre, algo digno de alabanza, piensen en eso. ¿Sí? ¿Cómo quieres verte? ¿Qué clase de madre quieres ser? ¿Qué clase de padre? ¿Qué clase de joven? ¿Qué clase de doncella? ¿Qué clase de predicador? ¿Cómo quieres serlo? Piensa en eso. Trabaja por eso. Y todo lo que necesitas para eso terminará viniendo hacia ti. Aleluya. ¿Te das cuenta? Estamos viendo por la palabra de Dios estas cosas. ¿Ve? Volvemos al mensaje. Es un sonido incierto. Por eso el profeta nos decía aquí, estábamos leyendo el párrafo 74. Entonces, a la mitad del párrafo nos decía, no hay ningún razonamiento, desechemos nuestros razonamientos, son un obstáculo en su camino hacia lo correcto. Hagan su mente a un lado, escuchen, no digan lo que razonan, lo que ven, lo que piensan, digan lo que Dios dice que es la verdad. Si es algo, hermano, cuando usted ve, cuando usted va a hacer algo, ¿sí? ¿Cuál es el secreto? No piense, ni mire, ni hable de los obstáculos para emprender lo que usted sabe que es digno de emprender. Ese es el secreto. Por el profeta dijo, ¿quieren cambiar lo que razonan, lo que ven? Cualquier cosa contrario al objetivo que se han trazado, no lo vean, no lo hablen y no piensen en el obstáculo. En cualquier cosa que su mente le diga, porque la mente por naturaleza es negativa. Todo lo negativo se lo levanta en alto, así como los noticieros. ¿Sí? El 99% es noticia negativa. ¿Sí? Y de esa manera dice, mira cómo están esos países. ¿Se da cuenta? Pero en la realidad no es así. Entonces, dice aquí, no digan, dice, lo que razonan, lo que ven, lo que piensan, digan lo que Dios dice que es la verdad. Digan lo que Dios dice que es la verdad. Miremos esta historia aquí, en Números capítulo 13. Dios les había dicho, les doy esa tierra. Dios no les habló nada. ¿Se da cuenta que Dios no les habló nada de las murallas? Dios no les habló nada de los grandes muros de Jericó, de los grandes muros del Cananeo. Dios no les habló nada de los gigantes, de los poderosos. Dios solo le dijo, les doy esa tierra, es de ustedes, poséanlo, ahí me van a servir. Dijeron, sí, pero queremos ir a ver. Y cuando fueron a ver, dijeron, hay gigantes, hay muros, hay obstáculos. Ese fue su error. Correcto. La persona cuando fracasa, cuando su ojo es nítido al obstáculo. Amén. Pero la promesa de Dios es más grande. ¿Se da cuenta? Amén. Que el obstáculo. Miremos un poco aquí. Dice el versículo 21. Ellos son enviados, y dice el versículo 21. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Jaimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, los gigantes, los cananeos. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y dieron la información a ellos y toda la congregación, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Mira, dice, la tierra está ahí,
pero vimos ciudades fuertes, grandes protecciones, vimos los hijos de Anak, los gigantes. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habita en el monte, el Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Empezaron a dar detalle por detalle de la oposición, detalle por detalle del obstáculo, de lo que les impediría llegar allá. Ese es el error, porque eso es lo que sus ojos declararon. Entonces dice aquí, el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dos clases de entendimiento, dos clases de lenguaje. ¿Qué dijeron ellos? Mira, vimos la muralla, vimos los gigantes, vimos tal ciudad, vimos todo. Y Caleb dice: oye, subamos, nosotros podemos más que ellos, ya está, ya, subamos, Dios lo ha dicho. ¿Se da cuenta? ¿Qué era? La decisión de saber cómo administrar su lenguaje, cómo administrar su forma de hablar. Entonces, ambos vieron lo mismo. ¿Se da cuenta? Ambos vieron lo mismo. ¿Pero qué es? Es la decisión de qué resaltar. Es como enviaron allá en un lugar, dijeron, anda a ver el mercado en tal país, a ver cómo va para vender zapatos allá. Cuando llegó el investigador de marketing de la empresa, dijo, bueno, no hay forma de poner allá la venta de zapatos, porque la gente no usa zapatos, andan descalzos. No usa, ya se acostumbraron a eso. ¿Quién nos va a comprar allá? Y estaba escuchando al otro joven. Ah, bueno, dijeron, sí, no hay, y por eso que no hay tiendas, no hay nada, nadie vende, porque ya seguro muchos lo han intentado, se ha convencido que nadie vende allá. Eso. Ah, bien, le dijo. Ah, bueno, caso cerrado. El otro dijo, espere un momento, envíenme a mí, por favor. ¡Aleluya! ¿Sí? Y los convenció que lo envíen, y fue allá. Y cuando regresó le dice, tenemos todo el mercado para nosotros. ¿Por qué? Primero, no hay ninguna tienda. Nadie vende. No tenemos competencia. Pero no, nadie compra. Porque no están acostumbrados a usarlo. El primer lote, regalémoslo. Una vez que se acostumbran a los zapatos, listo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? La forma de ver las cosas. Por eso el profeta dijo, tenemos que administrar. ¿Sí? Nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque si no, todas las cosas que ellos hablaron, terminaron hablando aquí. El cananeo. Dice la Biblia, verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Empezaron a considerarse ellos mismos. Empezaron a tener su veredicto. Eso es más fuerte que nosotros. Pero si Dios les dijo que vayan, ahora ellos se han atrevido a dar un veredicto diferente al de Dios. ¿Dios acaso no sabía que ahí estaba el cananeo? Sí. ¿Dios acaso no sabía que ahí estaban las murallas? Sí. Igual hoy, Dios nos envió su palabra en este día. ¿Acaso Dios no sabe que hay tanta adversidad, tanta dificultad, tanta propuesta negativa? ¿Dios no lo sabe? Obviamente que lo sabe. Obviamente que lo supo antes que este mundo esté aquí, porque Él es omnisciente. Pero si Él lo dijo, es simplemente la misma escena. Solo hay que saber a qué prestar atención. ¿Sí? Y nunca dejar que nuestra mente se infecte con lo negativo. Nunca dejar que nuestra mente se infecte, ¿se da cuenta? Con las cosas que nos vuelven temerosos. Miremos aquí, volvemos otra vez al mensaje. Por eso nos decía aquí, no digan lo que razonan, lo que piensan, solo digan lo que Dios dice que es la verdad. Y eso solamente puede venir del corazón, no del intelecto. Es el punto. La única manera de que usted se vuelva positivo, de que le interese, porque recuerde, usted puede saberlo, no me voy a interesar en las cosas negativas, pero no, mientras esté en su mente, la mente lo atrae, tiene un poder que lo jala hacia lo negativo. Siempre va a ser negativo, problemático uno, siempre va a estar viendo las dificultades, sabe que no debe hacerlo, pero mientras esté en su mente, no puede jalar hacia lo positivo, siempre será negativo. Pero cuando dice, él opera en su alma, entonces recién va a considerar las cosas positivas. Entonces recién va a poder dar importancia a la palabra de Dios. Recién desde ahí. Entonces dice aquí, el párrafo 75. El párrafo 75, estamos leyendo. Ahí es donde tanta gente, dice en el mundo hoy, va a estar tan terriblemente desilusionada en el día del juicio. Porque ellos en su mente saben, han vivido en una iglesia,
Saben que han hecho buenas obras, tal vez. Saben que han tratado bien a su prójimo, a lo que ellos pueden hacer. Saben que han sido leales a la gente, leales a la iglesia. Y en su mente han creído eso, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y saben, serán condenados en el día del juicio. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivamos en la mente, todos nuestros actos nunca tendrán un fundamento escritural. Siempre estaremos haciendo lo que mejor nos parece. Lo que mejor nos parece, hablando lo que mejor nos parece, pensando lo que mejor nos parece. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Nunca colocando las cosas como debe ser. Por eso dice el profeta aquí, párrafo 76. Jesús dijo: muchos son llamados y pocos escogidos. Estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Pocos serán los que la hallen. Lo mismo que dijo Jesús: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque hay dos mundos, hermanos. Y tenemos que empezar a reconocer. Mientras vivimos en el mundo de la mente, recuerde, siempre va a resaltar para nosotros el obstáculo, lo negativo, la oposición, el problema, el pero. ¿Se da cuenta? Siempre va a resaltar eso. Pero cuando está en nuestro mundo, en nuestra alma, vamos a investigarlo. Vamos a examinarlo por la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a examinarlo antes de que nosotros tomamos una decisión. Vamos a examinarlo. Por eso dice el profeta, cuando el creyente vuelve hacia su alma, entonces la mentira ya no va a tener éxito en él. Porque va a examinar. Esto es así. ¿Y por qué es así? ¿Sí? Mira, te vamos a bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Por qué me va a bautizar así? ¿Puede explicarme por qué? ¿Puede mostrarme que eso es la verdad? ¿Puede mostrarme que lo que voy a hacer, ese paso que voy a dar, es lo correcto? Sí, sí, confía en mí, yo soy el predicador. No, espere. ¿Sí? Quiero que el cristianismo está basado en la Biblia. ¿Sí? Quiero que me lo muestre ahí. A ver, muéstreme por qué es así. Usted me lo dice, disculpe, no quiero decir que usted está mintiendo, pero muéstremelo. ¿Por qué? ¿De dónde usted ha sacado que eso es así? Te voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Cuando usted viene en su alma, ya no hace las cosas así de rápido, así de veloz. Empiece a examinar minuciosamente, ¿sí?, cómo hacer las cosas. Pero cuando no, solamente los hace, ¿sí?, y no examina las cosas. Párrafo 78. Dice: ahora, en el alma, donde el hombre vive, es en el alma. Ustedes son lo que son en su alma. Eso es lo que son. No en su mente, no en su razonamiento. Porque ustedes dicen: pues yo voy a tener una mejor posición, yo voy a poder asociarme con una mejor compañía si llego a ser un cristiano. Eso es razonamiento. Ustedes no deben hacer eso, no hagan eso. Dejen que llegue a ser una nueva experiencia, un nuevo nacimiento, algo que ha sucedido no en la mente, sino en el alma. ¿Se da cuenta? Porque cuando nosotros operamos desde la esfera de la mente, solo hacemos las cosas. No nos importa, ¿sí?, qué significa, si ayuda, si es una edificación, si motiva, si tiene resultado positivo. No nos interesa en eso. De esa manera el cristianismo vive. En su manera general, y de esa manera hubo tanto fracaso. Y de esa manera habrá desilusiones en el juicio, dice el profeta. ¿Por qué? Por tomar esa actitud de hacer las cosas sin investigar. Entonces, pero el verdadero creyente que empieza a ser sincero y a querer un cambio para su vida, eso lo lleva a ir a la palabra de Dios. Y cuando él toma la palabra de Dios, ¿cuál es el beneficio de tomar la palabra de Dios? Lo vuelve a su alma, al creyente. Y cuando el creyente vuelve a su alma, espera, muéstrame que eso es así. ¿Qué es una persona? ¿Ve? Una persona responsable, ¿sí? Dice: a ver, ¿tiene gasolina el carro? Usted no, prende y sale. No, espera, a ver, ¿tiene gasolina? ¿Cómo están las llantas? ¿Cómo está el aceite? Mira, todo eso. Un piloto responsable va y examina a ver si todo está bien en el avión, porque sabe que cualquier cosa puede pasar. Un médico que va a operar dice: a ver, acuéstate, ya, corta acá. No, primero le examinan a ver si tal vez tiene resfriado, cualquier, de repente es alérgico a la anestesia, cualquier cosa, porque no quiere que pase una desgracia. ¿Cuánto más en la vida cristiana, teniendo nosotros la advertencia de Jesucristo, que habrá tanta unción parecida que si fuera posible engañaría al escogido? ¿Pero por qué nos hace tener una actitud de creer todas las cosas sin examinar? Porque nosotros no hemos salido de nuestra mente, nos hemos quedado en la mente y no hemos entrado a la esfera del alma. Pero cuando entramos a la esfera del alma, usted empieza de una manera personal a estudiar la palabra de Dios, y cualquier cosa que se le diga o se le predique, usted dice:
muéstrame de dónde has sacado eso. ¿Te das cuenta? Por eso cuando hermano Branca le dijeron, hermano, ordena a esta predicadora, espere, dijo, un momento, muéstrame en la Biblia qué lo debo hacer. ¿Qué en la Biblia? Yo te estoy ordenando, yo soy el jefe acá en esta religión. ¿Se da cuenta? Él dijo, sí, yo no dudo eso. Y esta es nuestra doctrina de la iglesia, también no dudo eso. Y quiero yo agradar y hacer las cosas, pero más que agradar a la iglesia y más que agradarlo a usted, yo quiero agradarlo a Dios. Y para eso dijo, yo quiero saber si la Biblia lo dice. Y como no tenía fundamento bíblico, le dice, pues, lo haces o te voy a votar. Pues le ahorra el problema, dijo, me voy. Pero no quiero ser forzado a hacer lo que la Biblia no dice. Es una persona en el alma. Pero cuando uno no está en el alma, es persuadido. Dice, no sé, no, tranquilo, anímate, mira, ven, vamos. Rinde tu vida al Señor, mira, tu mamá era buena, tu abuelito oraba por ti. Vamos. Y la gente es persuadida. Pero cuando usted pierde su alma y dice, ¿por qué lo voy a hacer? Quiero que me muestres la razón. Quiero que me muestres si eso es así o no es así. Son dos mundos diferentes. Por eso Josué dijo, cierto, hay obstáculos. Pero ¿sabes qué? Dios aquí ha dicho que podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a aceptar que ustedes dicen que no? ¿Por qué voy a aceptar? Porque el cananeo dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que aceptar eso? Cuando yo tengo aquí, a ver, ¿qué dice Dios? Dios dice que sí puedo. Y cuando usted opere en su alma, recién ahí puede dar importancia a la palabra de Dios, puede dar credibilidad a la palabra de Dios. Hermano, dice el profeta, y ya nadie puede detener a esa persona en sus propósitos, en sus motivos, en sus objetivos, porque todos sus objetivos serán a la par con Dios. Entonces Dios le dijo, si tú vas de acuerdo a mi plan, porque mi plan es libertar a Israel, mi plan es acabar con la esclavitud, mi plan es sacarlo de Egipto, mi plan es darle una mejor vida a esa gente, y si tú vas con mi plan, con mi deseo mío de bien para los demás, yo iré contigo. ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo cuando el creyente va en su alma, quiere saber qué dice Dios. El profeta dice, es de esta manera el creyente, como un violinista que tenía su maestro y fue a su concierto, su primer concierto, y toda la gente, y lo hizo de tal manera tan bien que terminó el concierto y toda la gente, aplausos, y él ahí tranquilo, miraba nada más arriba. Sí. Dijeron, ¿qué pasa? Era sordo. A ver, sacaron pañuelos. ¿Se da cuenta? Y él seguía ahí. ¿Sí? ¿Qué estaba mirando? Dice su maestro, estaba arriba. Y él decía, está bien, gracias, que para ustedes está bien. Pero si el maestro no da su aprobación, ¿de qué me vale lo que ha hecho? Se mantenía entonces mirando al maestro. Y cuando el maestro le dijo, ya, entonces ahora sí aplauda, ¿se da cuenta? Ahora sí empezó. Eso es la actitud del creyente. Porque sabemos, ¿ve? Muchas cosas podemos hacer y nos puede parecer bien a nosotros, puede parecer bien a los creyentes. Pero cuando usted opera el alma, dice, ¿y qué le parece a Dios? ¿Se da cuenta cuando Acab dijo, mira, aquí tenemos estos profetas, tenemos lo que aquí dice que podemos poseerlo? Dice, ¿pero qué dice Dios? Sí, pero mira que hay profetas. Y dijo, pero no hay uno más, no me suena eso. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente quiere estar seguro. El profeta dijo, Josafat era un creyente verdadero. Sí. Y quería asegurarse si realmente Dios lo dice. Entonces, esa es la actitud para que el creyente realmente tenga éxito. Y la garantía donde Dios le dice, iré contigo, Gedeón. Si tú vas por liberar a la gente, mire, este es mi plan. No solamente, mi plan no es liberarte a ti solamente. Quiero liberar a todos tus hermanos, a todo tu pueblo. ¿Sí? Y estás dispuesto a trabajar por ellos. Si tú estás dispuesto a trabajar por ellos, porque ese es mi plan. Si mi plan lo haces tu plan, yo iré contigo. ¡Qué declaración! Por eso el profeta nos dice, ¿cuál es el secreto? Ya no le demos tanto crédito a nuestras propias ideas, a nuestros propios pensamientos. Investiguemos cuál es el plan de Dios para nosotros y para el pueblo de Él. Y cuando nosotros tomamos la decisión de vivir de acuerdo a ese objetivo, entonces Dios dice, yo iré contigo. ¿Se da cuenta? ¡Qué declaración! ¿Sí? Voy a leer rápidamente un poquito más. Es el mensaje, la palabra fue hecha carne. Siempre pensamos, ¿qué es lo que falta al creyente? Recuerde, cuando usted empiece a entender esto, para que sus resultados sean gloriosos. La palabra fue hecha carne. Dice el párrafo, voy a leer desde el párrafo 219.
desde el párrafo 219 en adelante. Dice así: Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, no eché fuera demonios en tu nombre y hice cosas poderosas. Pero él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Pablo dijo, aunque yo hablase en lenguas humanas y angélicas, aunque yo tuviese fe para mover montañas, aunque yo repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. Ese es Corintios 13. Entonces, tiene que ser un cambio. Aquí está un cambio en el corazón. No de esta cosa física, sino del corazón, de su alma. Algo adentro que se ancla, al grado que sus pensamientos, que eran torpes antes, sus pensamientos eran torpes, ya no son de esa manera. Usted ve al Señor Jesús, usted ve justicia, usted ve santidad, usted ve por eso, usted ve, ¿se da cuenta? Usted dice que en el mundo del pensamiento, que antes por torpe, por falta de entendimiento, uno dejaba que todo tipo de pensamiento errado venga. Y como dijo allá Ezequiel, pues dicen Dios no ve, nadie lo ve. Y eso era que les trajo a una condición de juicio. Eso era lo que les trajo a una condición de juicio. Entonces dice, pero cuando nosotros trabajamos hasta que en nuestro pensamiento empecemos a ser tan atentos para mirar el mundo de la justicia, de la santidad, de la pureza, del amor, de la gracia, eso es cuando usted ha sido cambiado, cuando usted ha sido convertido. Convertido significa cambiar algo completamente. Y sus pensamientos son sus hábitos, sus hábitos, su ser, han sido cambiados de un pecador a un cristiano. Por eso, hermano, no es algo mágico. No es algo solamente decir, ah, gloria a Dios, ya, bueno, voy a cambiar, oh, Señor, cámbiame. Dios envió su palabra para decirnos cómo lograr el cambio. Porque el entendimiento de la palabra de Dios, todo eso fue sellado. Pero Dios se abrió el acceso al entendimiento para saber cómo puede tomar lugar en nosotros un resultado en el cual ya vivieron muchos creyentes en el pasado. No es imposible, ¿sí? Pero tenemos que trabajar porque es nuestra vida, nuestra tierra. Entonces, cuando la tierra ya estaba desordenada, Dios vino con la palabra y la transformó. Ahora Dios nos da su palabra para nosotros hacer lo mismo con nuestra tierra que lo que Dios ha hecho allá en Génesis 1 y lo transformó en un Edén. Entonces, se da cuenta, ¿qué es? Debemos trabajar hasta que empiece a tomar lugar en nosotros una nueva forma de ver, una nueva forma de estar atentos, atento a todo lo que es bueno, a todo lo que es digno, a todo lo que es santo, a todo lo que es sagrado. Nos volvemos atentos, nos interesa ese mundo, nos interesa, ve usted, operar y trabajar para ello, pensar en ello, actuar en ello. Entonces, esa es la transformación. Ahí empieza el cambio. Ahí es donde terminará. No puede venir un resultado físico para la persona correcto si primero no ha cambiado su forma de pensar, no ha cambiado, no ha lavado sus pensamientos. ¿Se da cuenta? Por eso, la primera cosa es que usted lo sabe en su corazón, luego usted lo expresa con sus labios y luego se materializa, y eso es lo que es. Cuando usted entiende algo y sabe algo, lo piensa, lo habla y luego termina sucediendo. ¿Se da cuenta el proceso por lo que pasa? Dice el párrafo 222. Ahora, si usted piensa que lo piensa, entonces, sí, gloria a Dios, yo pienso en la vida cristiana, tú piensas que lo piensa. Pero si usted se imagina que lo piensa y lo expresa, no se materializa. ¿Por qué? Porque digo, gloria al Señor, yo pienso en Dios, pienso que estoy pensando. Pero es diferente cuando usted lo administra correctamente, cuando usted empieza a cortar todo lo errado, cuando es real sus palabras, todo eso va a terminar materializándose. ¿Por qué? Porque sus palabras están relacionadas con el plan de Dios para el día en el que vive. Entonces Dios dijo, yo iré contigo. ¿Se da cuenta? Y es ahí donde el pensamiento es tan engañador. Dice, pero si usted piensa que lo piensa y lo expresa, no se materializa. Entonces usted está en el camino equivocado. ¿Sí? Y luego dice, mire, si usted se imagina que es cristiano y usted habla, lo habla con sus labios, pero se da cuenta que usted no lo es, más vale que cambie sus pensamientos, cambie su corazón. ¿Sabe por qué? Aquí está el punto. Porque no produce el testimonio, no produce el fruto de ello, lo que usted vive. Y sus palabras son diferentes cuando lo que yo hablo y mi vida es diferente. Dice, más vale que dejemos, tenemos que alinearnos o bien al pensamiento o bien al actuar. Porque es terrible vivir hablando una cosa y pensando y actuando en otra cosa. No haga eso. Entonces dice aquí,
El párrafo 223. Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas? Eso fue lo que les hizo hipócritas. Pensaban una cosa en su corazón y con sus labios expresaban algo más. Permítame leer San Marcos capítulo, el Evangelio de San Marcos. El capítulo 7, capítulo 7. Dice aquí el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos, San Marcos capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como te he escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Observe la declaración, pero el profeta apela aquí a esto, dice, ¿cuál es el mundo que uno puede vivir? La mayoría de cristianos, al no entender cómo operar la vida cristiana, se lanzan en el mundo de la hipocresía. ¿Cómo? Hablando una cosa, gloria al Señor, Dios te ama, con la Biblia en el brazo, pero su pensamiento otra cosa. Jesús dijo, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando viven así, dijo, en vano, han perdido su tiempo haciéndolo. Por eso, es una pérdida de tiempo, una vida cristiana que no entiende cómo administrarla. Entonces el trabajo es para que aquello que voy a hablar es aquello que lo creo, lo amo, quiero hacerlo, opero en ello. Es cuando la persona junta sus pensamientos con su palabra a lo mismo, es poderoso. Recién desde ahí en adelante sirve a Dios. Por eso vuelvo acá al párrafo 223 del mensaje, la palabra fue hecha carne. Jesús les dijo, hipócritas, ¿cómo pueden ustedes decir cosas buenas? Eso fue lo que los hizo a ellos hipócritas. Pensaban una cosa en su corazón y con sus labios expresaban algo más. Hermano, toda cosa que entre en la hipocresía no funciona. Por eso que los matrimonios fracasan cuando los cónyuges entran en la hipocresía. ¿Sí? Cuando ese pensamiento errado lo visita al varón y luego, mejor me hubiese casado con otra. No lo habla, lo piensa. ¿Sí? Lo piensa. ¿Pero qué sucede? El alma de la otra persona lo capta. Y también empieza la molestia. Y eso se contagia. Entonces la otra persona también empieza a reaccionar. Se saludan y tal vez le puede decir, sí, te amo, y le puede dar un besito, si quiere despedida. Pero ya no es sincero. Y cuando ya no es sincero, la armonía, la paz, la tranquilidad y todas esas cosas se pierde. La misma regla es con Jesús. Cuando uno habla una cosa, gloria a Dios, o le canta, adora a Dios, pero hermano, en su corazón no está eso. Es el mundo de la hipocresía. Por eso el profeta nos decía, ¿ve? Pensaban en su corazón una cosa y con sus labios expresaban algo más. Eso es un hipócrita. Y eso es algo que lo hace un hipócrita uno. ¿Cómo pueden ustedes, dijo Jesús, siendo hipócritas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted no habla lo que realmente piensa. ¿Y ve lo que quiero decir? Usted debe decir lo que piensa. Si usted no lo piensa, no lo diga. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el trabajo? Es hasta trabajar arduamente, hasta que lo que yo voy a hablar sea mi pensamiento. Por eso he encontrado, hermano, muchos predicadores. Una vez me encontré con un predicador. Estuve en un servicio del predicador. Y empezó a predicar este tema. No, nunca me olvido, porque fue tan escritural lo que predicó. Él dijo, ¿cómo puede ser que un predicador esté tanto nada más predicando y exigiendo el respeto de la gente, buscando la honra de la gente, cuando Pablo dijo nosotros, en la versión antigua dice, nosotros los predicadores somos la hez del mundo? ¿Sí? En la versión moderna somos la basura y todo eso. Entonces dice, ¿cómo un predicador va a estar buscando honra para él, más respeto para él, o querer que hablen bien de él? Él tiene que ser tan saludable en la fe que él no tiene que estar buscando esas cosas. Dije, qué tremendo. Cuando después, años después me lo encuentro y dice, hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿te acuerdas de fulano? Fulano es un sinvergüenza, es esto y esto. ¿Y por qué? Hablado de mí, esto y esto y esto. Así le digo, ¿quién dice?
Fulano ha dicho, pero ¿acaso usted no me decía que esa persona es un chismoso y un mentiroso? No, pero esta vez sí dice la verdad, dice. Esta vez sí dice la verdad, que me ha criticado, que me ha insultado y esa cosa, y estaba bien molesto. Yo sé, y me acuerdo del sermón que predicó. Y le dije, hermano, ¿pero se acuerda lo que predicó usted? Que un predicador jamás va a estar buscando la honra y que lo traten bien y que pues lo alaben y todo eso. Pues si la llaman de lo peor, nunca va a molestarse por eso. Ah, sí, tiene razón, que hablen, no hay problema. Pero se da cuenta cómo uno predica cosas y luego se olvida, porque no está en su corazón. Uno se lo aprende de la Biblia y lo habla, pero no trabaja hasta que eso él lo crea. Cuando él lo cree, cuando ve que es así, cuando lo examina y sabe que es así, lo cree de verdad y lo habla, entonces eso tiene resultados. Por eso dice, si hay algo que lo que tenemos que cuidarnos es de la hipocresía. ¿Sí? De decir, gloria a Dios, amo a Dios en el mundo visible, pero en mi mente no existe esa realidad. En mi pensamiento no está esa realidad. Entonces de esa manera uno entra al mundo de la hipocresía, por eso no hay resultados. Por eso Jesús vino y reprochó, dijo, en vano me honran, porque solo lo hacen de labio, su corazón nunca lo ha hecho. Han perdido su tiempo. Entonces, ¿qué es? Traer el entendimiento de cómo vivir una vida correcta en la presencia de Dios. Requiere mucho trabajar en la esfera de nuestro pensamiento. Entonces el profeta nos dice aquí, hable sus palabras y permita que venga del fondo del corazón. ¿Sí? Que permita que venga del fondo del corazón. Lo que usted va a hablar, que sea así. Cuando, hermano, una persona, ve usted, trabaja para que su actitud sea correcta con los demás. ¿Sí? Porque a veces el predicador, hermanos, yo les amo, yo les aprecio, pero no es así. Cuando no es así, y a veces uno encuentra con muchos predicadores quejándose, el pueblo no respeta, no respetan al don, es que, hermano, no podemos cosechar lo que no sembramos. A veces dice, yo lo trato tan bien a mi esposa, con las palabras, pero no en la forma, en el pensamiento. Con las palabras, pero no en el corazón. ¿Qué más quieres? Y le compro de todo. Sí, pero en el corazón no está ese trato. No está ese pensamiento. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo en todo. Porque lo que sembramos, eso cosechamos. Si nosotros no crecemos en respetar a nuestros hermanos a tal punto que Gedeón dijo, quiero luchar por ellos, y lo creyó y trabajó por ello, entonces, ¿qué sucede? Lo logró. ¿Por qué? Porque él trabajó hasta que eso esté en su corazón. Entonces dice el párrafo aquí, rápidamente, párrafo 225. Párrafo 225 dice esto. Entonces, que eso sea puro, que sus pensamientos salgan puros, que sus expresiones, sus pensamientos y sus expresiones puras. ¿Se da cuenta lo que debe trabajar el creyente? Para que lo que él habla y lo que piensa sea lo mismo, puro, sincero. No digamos, solamente a veces por quedar bien con alguien. No, trabajemos hasta que nuestras palabras y nuestros pensamientos vayan a la par. ¿Sí? Trabajemos hasta que nosotros lleguemos a esa realidad. Trabajemos, porque si no, nuestras palabras dirán una cosa, pero nuestro pensamiento otra cosa. ¿Se da cuenta de la relación con la gente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte después. Ojalá ya no lo viera esa persona ya. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa? Le trae consecuencias malas a él. Y luego se queja porque vendrá esto, porque vendrá lo otro. No entendemos cuán poderoso es contra nosotros si operamos mal. Nuestro pensamiento y nuestras palabras son diferentes. Pero también cuán poderoso es si usted, su pensamiento y sus palabras son lo mismo. Dijo, si usted alineara su alma con la palabra de Dios, hermano, sería tan poderoso que todo lo que usted pide a Dios vendría en escena. Es tan poderoso la sinceridad que usted, la que usted trabaje, de lo que usted habla con lo que usted piensa. Ahí, si usted logra trabajar en su hogar, ser un hogar pero impresionante. ¿Sí? Si usted trabaja con su familia, si usted trabaja en el grupo de creyentes o como predicador, será lo mismo. Porque no puede usted dar lo que no tiene. ¿Sí? No puede dar lo que no tiene. Entonces, jamás podrá tener efecto. ¿Ve usted? El predicador jamás va a querer que su predicación tenga efecto. Si su corazón y sus pensamientos no le importa a esa gente. Solamente por cumplir, solamente nada más por una ceremonia, eso no va a funcionar. Entonces, es un trabajo. Él tiene que trabajar. ¿De verdad me importa esa gente? ¿De verdad tengo buen deseo? ¿Tengo buenos planes? ¿Sí, para ellos de ayudarlos? ¿Realmente me importa el alma de las personas? Él tiene que preguntarse hasta lograr que lo que él va a hablar es porque lo cree.
Si él habla lo que no cree, no funciona, no sucede. ¿Sí? Por eso a veces nos encontramos, Señor, yo te prometo, o si no, yo voy a cambiar, ¿de qué voy a ser diferente? Y no pasa nada. ¿Por qué? Para empezar, no hay el respeto con lo que estamos tratando. Si tratamos con la gente, no tenemos respeto a ellos. No, si tratamos con Dios, no tenemos respeto a Dios. Pero el respeto, ¿ve?, viene por causa de la admiración, el aprecio. ¿Sí? Entonces, usted va a buscar enriquecerse en su mundo interior hacia esa persona. Entonces, sus palabras y su corazón será lo mismo. Cuando su palabra y su corazón es lo mismo, a veces ni siquiera va a hablar mucho. ¿Sí? Tal vez ni siquiera va a estar diciéndole, mira, te amo, no. ¿Sí? Pero el alma de la otra persona lo capta. Y va a responder hacia usted como usted está actuando hacia ello. ¿Se da cuenta? Es así. Por eso dice, cuando nosotros operamos ahí, estamos operando en el mundo de la hipocresía. Y muchas familias y muchos hogares solamente se han resignado a vivir y a vivir un matrimonio en la hipocresía. ¿Sí? En el corazón no está ese matrimonio. En el corazón, si hubiera la oportunidad hace rato que estuviera con otra pareja. ¿Sí? ¿Cómo puede funcionar eso? Pero en las palabras nunca se habla eso. Pero hermanos, el poder más grande que le marca los resultados es el mundo del pensamiento. ¿Sí? Cuando nosotros logramos juntar el mundo del pensamiento con el mundo de nuestras palabras, entonces es correcto. Por eso Jesús dijo, de nada le sirve. Yo no lo acepto. Jamás será aceptado un servicio cuando las palabras dicen una cosa y su corazón otra cosa. ¿Sí? Entonces es un trabajo. Que sus pensamientos sean puros, que sus expresiones sean puras. Viva puro y sea puro. Ahora, de su corazón proceden pensamientos malos, adulterio y todas estas cosas diferentes. Si eso sale de su corazón, eso es lo que está en su corazón. Pero si de su corazón sale justicia, paz, amor, gozo, oh hermano, entonces eso viene de un recurso aquí que está hecho de eso. Entonces le digo, ¿por qué? Nuestra mente es ese vientre. Todos los días están siendo soltadas semillas del cielo o semillas del infierno. Entonces hay que saber administrar, ¿sí? ¿Qué tipo de pensamientos van a traernos buen resultado? Si usted quiere un hogar feliz, simplemente almacene pensamientos de respeto, de una actitud correcta, de como usted quisiera ser tratado, así trate a su esposo, así trate a su esposa, así trate a sus hijos, ¿sí? Lo que usted siembra va a cosechar. Y como creyente, usted no quisiera perecer, no quisiera al final del camino ser decepcionado. Entonces, almacene eso en su corazón para los demás también. ¿Sí? Usted no quisiera, ve usted, que con usted alguien le diga, oye, te aprecio tanto, hemos pasado por eso, y uno se sorprende. Oye, hermano, mira, yo te aprecio, una alegría verte después de atrás, es otra cosa. Entonces tampoco haga con Dios eso. Cada cosa que uno le va a decir a Dios, pues debe decirlo desde su corazón. ¿Sí? Rápidamente, rápidamente, hermanos. El párrafo 239. 239, del mismo mensaje. Vamos a tratar de terminar rápido por la hora. ¿Cuán eterna es la palabra de Dios? Tiempos cambiarán, años vendrán, se irán, eones de tiempo pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, ahí lo tienen. Oh Señor, permíteme esconder tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. Entonces, cuando entendemos, ¿sí?, hay tantas cosas erradas en nosotros, hay tantas cosas malas que han sido sembradas, ¿cómo limpiarnos? ¿Cómo lavarnos de esas cosas erradas? Dios envió su palabra por esa razón. Dice, es tan eterna y tan poderosa que si empezamos a guardarlo en nuestro corazón, va a librarnos de tener una actitud errada con Dios. Por eso dice el profeta aquí, permíteme esconder tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti. Permíteme de meditarla de día y de noche. Permíteme escribir tus mandamientos sobre los postes de mi cama. Permíteme que siempre estén delante de mí. Y Señor, que yo no peque en mi corazón contra ti, pero permíteme caminar en ellos, en esos pensamientos. Porque hermano, yo no he adulterado físicamente, ¿sí? No hemos hecho nada malo físicamente, pero dije, permíteme que en mi corazón yo no esté haciendo nada contra ti. ¿Acaso no dijo Jesús el que mira a una mujer para cosirle en su corazón y adulteró con ella? No solamente son las cosas naturales de lo que debemos lavarnos, son el mundo de nuestro pensamiento, el mundo de nuestro ser invisible, que tiene que ser limpiado, tiene que ser lavado, tiene que ser administrado. No deje que se vaya a la deriva. Cuando usted enciende el carro y acelera, pero no toma control del timón, ¿a dónde va a terminar? Sea un barco, sea un carro, sea un avión. Todo tiene que ser controlado, mucho más controlado que eso, porque más mortal que eso es el mundo del pensamiento. Si usted lo controla, qué bien, llega con el carro, estaciona, ah, qué bien,
Igual con su, de repente su vuelo de avión, todo bien. ¿Sí? Pero si no lo controla, es una gran desgracia. Por eso todas las desgracias que pasan para el ser humano, unas más, otras menos, es por causa de soltar el timón de sus pensamientos. Y para eso vino la palabra del Señor, para enseñarnos cómo administrarlo. Y lo que va a volvernos a tomar control de eso es la palabra de Dios. Entonces dice, de día y de noche, si usted logra trabajar con ella, le va a ser experto, porque le va a entrenar a que ella no se deje, ¿sí?, dominar de su mundo invisible, sino que usted tenga el control de lo que pasa con ello. ¿Sí? Entonces, solamente aquí nada más voy a darle una escritura. Para ir terminando. Observe, Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Es tan poderoso el efecto, hermano, de alguien que logra administrar su vida, administrar su entendimiento, administrar sus pensamientos, ¿sí?, su lenguaje. ¿Cómo es que Salomón declaró estas cosas? Es impresionante. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 11. Dice esto: por la bendición de los rectos, ¿sí?, por la bendición de los rectos, la palabra correcta del creyente, la ciudad será engrandecida. O sea, un efecto, no solo es personal. Cuando una persona decide buscar lo recto, vivir en lo justo, vivir, la ciudad será engrandecida. Pero luego dice, mas por la boca de los impíos será trastornada. ¿Se da cuenta por qué viene todo el tipo de desgracias? Por el lenguaje errado, por el lenguaje, ve usted, vulgar. Eso trae escena todo tipo de trastorno, todo tipo de desgracias, todo tipo de caos. El hombre quiere solucionarlo con otras cosas, la solución sí existe y está al alcance de todos. Pero están buscando de otra manera, es lograr cambiar su lenguaje. Pero para que cambie el lenguaje, tiene que cambiar el pensamiento. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos por eso, dos mundos, el mundo de la mente, el mundo del alma. ¿Sí? Cuando vivimos solo en la mente, pues somos degradados a lo peor. El lenguaje, las acciones, por eso se da cuenta que el deseo de oír hoy día, cantantes van a tener éxito, tiene que ser una letra vulgar, bailes vulgares, eso tiene gran éxito. ¿Por qué? Por causa de que vive en la mente. Cuando el hombre vive en su mente, eso cada día se pone en peor condición. Pero cuando él vuelve a su alma, cada día se pone en mejor condición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se detiene en ascender la calidad de riqueza de ser del ser humano. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, empezó en los pies hacia arriba, a la piedra de corona. Satanás trabajó, tomó el oro, la cabeza de oro, y lo degradó hasta hierro y barro. ¿Sí? Pero ¿qué hace Dios? Dios lo regresa otra vez a una calidad de ser humano, calidad de hijo y de hija de Dios. ¿Sí? A ese objetivo debemos trabajar. Recuerde, salir del mundo de la hipocresía. Recuerde el trabajo de que nuestros pensamientos y nuestro lenguaje sea el mismo. Nunca nos atrevamos a hablar o tocar un tema que nosotros no lo creemos. Porque nosotros estamos dudando y sembramos duda. No hacemos bien. Por eso, cuando el creyente hace lo correcto, es tan poderoso hasta que tiene efecto. A toda la ciudad le va bien. Y la gente dice, uy, ¿por qué las cosas habrán mejorado? Basta que haya uno que mejore su lenguaje y sus pensamientos. Dios tiene sus leyes y hijos. Y dijo que por ese la ciudad puede mejorar. Pero, ¿por qué se degradaría? Por la boca de los impíos será trastornada. No dice por las armas. El peligro no está en los cuchillos, en las armas y todo. El peligro está en que la gente no administra su pensamiento y su lenguaje. ¿Sí? Bueno, si Dios permite, seguimos trabajando otro día con ello. Vamos a parar ahí y vamos a orar. Tenemos, bueno, con los hermanos todavía un tiempo de compañía en la tarde. Ya el lunes estamos viajando, mañana. Y pues agradecemos a Dios por ayudarnos nuestra estadía en México y aquí también. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos por tener ese deseo de poder pasar un tiempo de compañerismo. También Dios bendiga a nuestros hermanos allá en los diferentes países. Y la palabra de Dios nos dé luz, entendimiento.
para poder hacer mejor las cosas y usted pues entrará a una mejor realidad. Eso es nuestro anhelo, que cada creyente agrade a Dios. Y si él agrada a Dios, pues le va bien. ¿Sí? Que Dios los bendiga grandemente, hermano. Estamos agradecidos a Dios por pues, la vida de cada uno de ustedes y su amabilidad de cada uno para poder pasar este tiempo de compañerismo. Gloria al Señor. Vamos ahora. Dios bendiga también a nuestros hermanos, nuestro hermano Ali, que a los años, a los tiempos lo vemos también. Nuestro hermano Juan Carlos, su esposa. Dios lo bendiga grandemente también su visita. Y igual nuestro hermano ya lo conocemos con el resto. Vamos ahora. Amado Señor Jesús, gracias por tu bondad para permitirnos, Señor, tiempos especiales como este para fijar nuestra atención y nuestro interés a las verdades, Señor, y a la enseñanza de tu palabra, que nos muestra, Señor, cómo administrar nuestro mundo invisible, nuestro ser interior, y nos revela, Señor, los resultados. De verdad no nos conviene dejar suelto, Señor, sin control nuestro mundo interior, porque no terminará bien. Así como es de peligroso un carro, un avión, más todavía es, Señor, el mundo de nuestro pensamiento. Ayúdanos, Señor, a que sea nítido esa enseñanza en nuestro corazón y que cada creyente, Señor, pueda trabajar tanto en ello y salir hacia esa realidad donde puede disfrutar, Señor, de un control por la gloria y el poder de tu palabra hacia lo correcto, Señor, de su mundo invisible. Entonces, Señor, Josué, pues todo saldrá bien. Nada podrá impedirse e interponerse en su camino hacia sus objetivos y metas, porque serán examinados, Señor, que sean escriturales. Entonces, como le dijiste a Gedeón, si tú vas en esos objetivos, yo iré contigo. Dios Todopoderoso, es nuestro anhelo ver que cada creyente disfrute, Señor, de aquello que ha dado el precio para sacarnos, Señor, del mundo de tinieblas hacia luz, de esclavitud, Señor, hacia libertad. No algún día, ahora, Señor. Y gracias por el entendimiento que nos provee, Señor, en el nombre de Jesucristo. Encomendamos cada creyente, Señor, a que sus anhelos sean que tú puedas hacer clara tu palabra a sus corazones de una manera personal, Señor, más amplia, de esa manera que respondas a ellos, Señor. Y como dijo David, si en mi corazón guardo tus dichos, pues entonces no pecaré contra ti, Señor. Que en esa condición podamos vivir, pero tenemos, Señor, que recibir el entendimiento y tú lo estás proveyendo. Entonces tenemos expectativa en que en el resultado de tu palabra, que no volverá vacía, Señor. Gracias por ponernos a lado en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Queremos invitar a nuestra hermana Janet para que pueda pasar al frente con las demás hermanas. Terminamos el servicio el día de hoy. El Señor Jesucristo los bendiga, hermanos.
Acepto mi liberación, camino voy a querer.